va de copas. Y Ale va de copas. Y Ale va de copas. Y Ale va de copas. Copas tiene boca, perdón, viejo, tranquilo, boludo. Che, ya arranca. Dos segundos, dio el récord. Dos segundos sin hablar de boca. Copa tiene boca, bebieron, dice el otro. Pero porque el otro me tiró el 4. ¿Qué quieres que haga, boludo? Viejo, empecemos ordenado una vez. Vengo el Inter, vengo a la defensiva, perdón. Y empecemos rápido porque yo ya aclaré la producción. Hacen 5 grados. Si baja 3, yo me voy a la mierda. No, yo 3 y media, 10 y media termina. Estoy para eso. ¿Pero te parece ese look, Juancito? ¿Vas a hacer frío? ¿Qué hace afuera? Hace 5 minutos y yo estamos... crucé con dos pingüinos que iban de la mano y me dijeron, flaco, el frío que hace acá. Pero no, no hay más. Un racimo. Nos debemos... Menos mal que lo hacemos de noche. Nos debemos a nuestro público. Igual, Juancito, te veo con ese look un poco exagerado, pero lo veo Osvaldo y está más o menos igual. Mirá el look de Osvaldo. A ver si no le pidan que se me gusta más la de Peñarol, de Osvaldo. Claro. Esa sensación. Está para ir a Fernando Márquez. Está todo raro. Mirá, enfócame a Meli ahora. Enfócame a Meli, vino de la cancha. Está con la remera campeón del mundo, espectacular. Radio Caribe prendió. Vino. ¿Te quiero la aclarar vos esa o vino? No, me la regalaron de Córdoba. Un enamorado. No, una marca, pero y por los Caligari, que son amigos, que también en Córdoba los conocen. Muy bien, muy bien. Saludos a los Caligari. Bueno, pero veo look distinto, veo actitudes distintas. Meli vino como que viene de la Barra Brava, recién salida, está en una onda. Yo fui a la cancha, volví, bueno, acá estoy. Así que trátenla bien en el chat. Hola, chat, ¿cómo andan? Hola, chat. Trátenla bien a Meli, trátenlo bien a todos. Porque hoy estamos picantes. Sí, hoy estamos picantes. Vamos, que ya arranca, dice Bar de Copas desde la clandestinidad. Está Feli que dice, ves, sexo de Michelle, y dice el Tecla María. Bueno, tranquilo, Osvaldo. La balanza, ¿no? Como un día de Michelle tiene que replantearse su situación actual laboral, y otro día de Michelle es Dios casi, ¿no? Para los hinchas de River, es como que van ahí. ¿Cómo se van dando resultados, ¿no? Aguante Platense, nos dicen. Bueno, vamos, viva el calamar. Vamos, el calamar. Bueno, Osvaldo Blado, Uruguay sub-20, dicen los botijas que están viendo también. Hola, Meli, hola, chico. ¿Por qué Meli, hola, chico? No, si vas a decir Meli, saludá a todos. Hola, hola, los melinistas. Los de pianistas. Sí, están los pianistas. Y bueno, y ya que acaba de jugar River, ya que acaba de terminar, que están todavía bañándose, ¿se bañan todos juntos a jugar? ¿Cómo es? Meli, vos que vas. No, bueno, no vas al vestuario. Yo no voy al vestuario. ¿Cómo es el tema? Te digo, con el frío que vienen los jugadores, si no se bañan todos juntos, es un despacho. Yo me imagino abrazadito, no sé, a Beltrán, a. Yo espero 10 minutos y se bañen todos, que se genere el vapor y después lo mando yo. Me quedo limpiando los botines, algo, y después está todo calentito y ahí me meto tipo en la nube, que de última no ves nada, no sabes qué pasa. Voy a empezar a tantear al último que sale y le voy a preguntar si es que es porque se queda claro. Tirá la táctica. Si es por eso o porque le quedó último. Si el último que sale es el último que entra, pregúntale. Ojo, claro, quizás el último. El riesgo es que te quedes con agua fría si vas último. Ya, depende de las canchas, en algunas tranquilamente puede pasar. Pero hay gente que se baña con agua fría, ¿vieron? Por no sé qué mierda. Tan en pedo. Yo sabés que un par de veces me bañé con agua fría. ¿En verano? No, a ver, a esta hora no, hoy no, ni en pedo. Claro. Pero en verano sí. Sí, en verano. ¿Viste que no? Pará, fuera de joda te irriga la sangre, no sé qué. Sí, pero queda bueno. Duro. No en todos lados, hacerlo, ¿no? Igual en verano dicen que te tenés que bañar con agua calentita porque si no te bañas con agua fría y salís y tenés más calor. Pero nadie se murió por no bañarse con agua fría. Báñense con agua caliente, no rompa las pelotas. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol, diría Osvaldo. Sí, se va a citar Osvaldo. Vamos a hablar de fútbol, viejo. ¿No? Osvaldo está recaliente. Andale a la bota. No. Andale a la gallina. Nunca es el mejor momento. Nunca me vas a ver caliente a mí, jamás. No, y menos acá. No, en ningún lado. No, no soy un tipo. Nos venimos a divertir acá. Pero bueno, con Juancito llegamos hoy y estaban dos tipos en un sillón, desesperados, gritando. Sí, gritando. Mal, dos tipos están ahí. Esos dos tipos, eso que toma la cámara. Y estaban, mirá, fútbol champán, qué sé yo. Sí, cuando iban 2-0, claro. Cuando cobró el penal. Ahí dudaron un poquito. Un par de, sí. Replantémonos. Y después del cuarto, uno le tiró al otro, no voy a decir quién, le tiró al otro. ¿Vamos al obelisco? Dijo. Y dijimos, pará, está el programa. Claro, no, pero frío, qué confiado, además. ¿No? Porque el obelisco, faltan 7 fechas. Y yo voy a decir lo que dije después. Ni en pedas, un frío. No, mirá vos, qué cagón. Salió, ¿no? El hincha de River. Un brazo sin barba, sí. Si esto no es el fútbol, el fútbol, ¿dónde está? Robando acá la frase de mi compañero. Bueno, cuenten, ustedes que son los gallinas de.
Muy buen partido de River, salvo un pequeño bache en el segundo, en el primer tiempo cuando justamente le hacen el descuento de penal, pero los primeros 20 minutos fueron totalmente de River. De mitad de cancha para adelante, hoy creo que funcionaron bastante bien todos, con Aliendro de la Cruz en el medio, Nacho que de a poquito va levantando, Bar como Bedizo, Solari y Beltrán como goleadores, así que realmente lo de River de mitad de cancha para adelante fue una exhibición. Tiene algunas dudas abajo, por eso sufrió un poquito en el marcador cuando se puso 2-1, pero rápidamente en el segundo tiempo, gran jugada entre La Cruz, Nacho, Beltrán, fútbol, fútbol, sexo, 3-1, y sobre el final hasta nos dimos el gusto, cuando estábamos degustando las pizzas de Kentucky, que hago gol, Salomón Rondón. ¿Qué pasó? Tiró un chico. Es una gastada, ¿no? ¿Cómo? Que te metan a Rondón para que te haga un gol. Ya, claro. Los de Banff ya es como que te están boludeando demasiado. Es como tirar un caño, ¿no? Es como tirar un caño 4-1. Están sobrando. Estaba con la de mozzarella acá y hace gol Rondón. Fue espectacular. La verdad es una gran noche. Ahora, igual sí, yo no voy a buchonear a quién, sí, pero había un hincha de River de nosotros seis, ajá, que volvió a agarrar la calculadora porque tuvo como déjà vu de lo que fue River Vélez, se ponía a sacar cuenta, opa, che, pero quedamos 2-1. A dos. Claro, ya ese bache 2-1, sí, hasta los 3 minutos que hizo el 3-1, arrancaron. Che, bueno, igual si sacamos un empate no está tan mal, porque sí, son dos, después ganamos, ¿quién?, el sábado con después. Ah, sí, es verdad, fui yo, es verdad. hay como una manía, ¿no? Hay una manía de hinchar el corazón. A mí me gusta siempre analizar los contextos. Entonces siempre analizo lo mejor posible y lo peor posible. Entonces pensaba, bueno, suponete que se dé un partido de mierda donde te lo empatan. Sí. Quedás arriba de Talleres 2 puntos con un partido menos. Entonces quería analizar simplemente eso. No hizo falta, estamos 4 arriba con un partido de menos. Beberán. Y la historia pesa también. Hay que decirlo todo. ¿Qué historia? Son gallina. Tranquilamente pueden arrugar. Ahora, ¿quién vole que gane River? Flaco, pierdan partido. Dale, así se hace un poco más competitiva esta liga de mierda. Che. ¿Sos guaranda de este programa? Porque el sábado en Boca la Luna. No, pero es malísima. Perdón, conductor. En Boca, me dormí. Me chicané y yo me caliento rápido. Es verdad que no se le acerca a nadie, ¿no? Porque hoy esperábamos, los que queremos ver un campeón de más peleado, esperábamos que San Lorenzo de golpe sume 3 puntitos. Y vino Melina con esa cara, mirenla, con esa cara de ojete, llegó Melina hoy al programa. No siempre se puede, Meli. ¿Qué pasa, Meli? ¿Qué no pasó, se pudo. Meli, por favor. No se pudo. No. Eran los 100 partidos de Insúa. Sí, eran amigos de Boca. Sí, pobre Insúa. Hace lo que puede. Bueno, pero no hay nada que reprochar. No, que en la semana estaría bueno un poquito más de... Ajá. De centros, practicar, ¿no? Hay que practicar. No tiene centro de mierda, Daniel Michel. Y cabecear un poquito con... Que entre adentro del arco. Meli, pero bueno, los bancos igual a los jugadores vamos a remontar. Estamos terceros, estamos tranquilos. Si a vos al principio del torneo te decían, faltando 7 fechas, San Lorenzo va a estar tercero a 5 puntos. Firmo aunque le erren a la pelotita en el arco. Perfecto. Firmo, sí. ¿Ya está? Orgullo. ¿En la pelea San Lorenzo o no? ¿Cómo va? ¿Cómo ya está? ¿Qué es esa falta de respeto? Pregunté. Desde el más sentido respeto. No, San Lorenzo va a seguir peleando, obvio. Muy bien. Perfecto. Claro, ser, duró 10 fechas en silencio. Sin pero no, árbitro, no sin árbitros que favorecen, obviamente, como siempre digo, pero va a seguir peleando. No, obviamente. Vale, hoy también lo cagaron. No, yo no dije que hoy. No sé, digo, siempre lo cagaron. En líneas generales, algunos equipos sí lo favorecen, a otros no. A San Lorenzo nunca lo favorecen, pero va a seguir peleando. Está tercero sin favorecer. No conozco un equipo que diga que lo favorece. Todos los hinchas. Todos son perjudicados. Todos los hinchas dicen que los perjudican. Ellos admitieron que a River lo favorece. No, para mí. Mira, vemos se cagan de risa. Nosotros muchas veces enojadas. Déjame de joder. A ver, acá, 2 hinchas de River. Sí. ¿A River lo favorecen más que lo perjudican? No, lo cagan más de lo que lo benefician. Mentira. River tiene un bar aparte. Qué caradura. Los grandes siempre son más favorecidos. Bueno, Osvaldo piensa eso. No solo en este país. Fede no piensa eso de River. Yo sí, no tengo ninguna duda. Eric, para vos, ¿a Boca lo favorecen? A Boca lo favorecen. Y ayer hace una bomba, lo que está haciendo. Y sin ir más lejos, ayer con Lanús. Pero no, hace pero falta yo también lo digo. Traza las líneas como quieren, ¿no? Error de software. Error de software. No, fue un error de software. No, el otro día, pará. Sacarlo el otro día. Sacarlo el otro día. Él lo dijo histórico. Hay cosas que no se discuten. Ayer Fernández era la Torre de Pisa, así estaba. No. Todo esto en Orsay, no se falta ni ver el bar. Argentina-Arabia Saudita. Argentina-Arabia Saudita. Lautaro Martínez. ¿Por qué no ponen una línea acá en el cuerpo? No, no. La línea de abajo estaba habilitado. La línea de arriba que no habilita era una diferencia así como poco. Bueno, pará, pero tampoco es un Matrix el chabón, boludo. ¿Cómo se pone así, no? Te digo lo que se vio. Sí, claro. Se vio que Forzay. Sí, bueno, pero también lo perjudican. A Boca River lo favorece y lo perjudican. Para mí. River y Boca lo favorecen más. Como sentido. Es que para mí es una boludez. Es una boludez que se dice que lo favorecen porque también cuando a Boca y a River lo benefician,
sale todos los medios, hablan cinco días de eso. Yo igual cuando hablé del arbitraje, no dije a quién sí. Dije, a San Lorenzo no lo favorece y sin embargo está tercero. No sé si el que está primero, el que está segundo, puede decir lo mismo. A San Lorenzo no lo favorecen nunca. Y perdió puntos claves por no haberlo... Ni siquiera favorecido, por no haber cobrado bien cosas que se deberían haber cobrado, como penales o goles que le cobraron offside. Que pero eso bien tiene que ver la falta de gol, que no lo ayuden. No, no. A Vareiro le anularon un gol, le anularon un gol el otro día y era gol. Y con eso ganábamos tres puntitos y estábamos más cerca de River. Pero River no está en la tabla ahí, donde está cosas. Por los referí. Como digo, que a River lo favorece. En River está ahí arriba, no por el referí. Yo no dije, jamás diría eso. No, River está ahí arriba porque ganó los puntos. Digo que San Lorenzo podría tener muchos más puntos de los que tiene. Sí, muchos partidos lo perjudicaron. Pero lo perjudican. Sí, bueno, pero vuelvo a confirmar. Y los equipos chicos también. Hay 20 equipos chicos. A los 20 lo perjudican. Entonces, hay ¿cómo uno, puede ser? Hay uno que no. Y lo hay bueno, uno que no. Hay uno que no. No nos metamos ahí. Se puede nombrar que no. Se puede nombrar. No lo perjudican. Campeón próximo a Libertadores. Sí. Ya tiene un estadio. El Inter de Miami ya está ahí pensando cuándo van a jugar la final, ¿no? No demos nombre, pero cada uno imagínenselo, ¿no? Ya se sabe. Juega a veces a las 2 de la tarde, gente. Cuando no se entera nadie. Que el chat se lo imagine. Respondiendo a tu pregunta, a River y a Boca lo favorecen porque les conviene que estén protagonistas. Pero hoy en día, ¿vos sabés cómo debe estar Chiquitapia? Que dice, lo dice textual, la concha de la vaca, ¿cómo puede ser que Boca no lo pelee? Sí, y te lo pelee un taller, un estudiante. Para lo no negocio. Pero igual, ¿vos te crees que imagínate Chiquitapia le dice a los árbitros, che, mirá, favorecé lo que tiene que pelear? No, es. Sí, Roque, sí. Dejame de joder. Imagínate esto, Messi en el PSG. Sí. No es protagonista. El Olympique, Mónaco, y no sé, tiramos otro de bordo. No, necesitan el PSG que viene. Traer. Si no va por falta de juego, bueno, irá por falta... Yo no creo que llegue hasta ahí. Y además hay otra cosa. Esto estamos hablando de este offside. Si el offside hubiese favorecido al otro equipo, a Lanús, ¿vos te crees que estamos hablando de los de Lanús? No estamos hablando, nadie está diciendo, lo perjudicaron a Boca. Nadie está hablando de eso. Es siempre la misma. Cuando es para Boca, robe Boca. Y cuando es de Lanús, fin le roba a este. Entonces nos queda la cabeza. Ladrón le roba a ladrón. Lo que pasa normalmente es que si el offside era al revés, a Lanús ese gol se lo anulaban. Sí. De una, no ahí había delay de bandera ahí. Había bandera levantada al toque. Ya que te iban a decir hoy, buen planteo, bien cobrado el Orsay. La verdad no parecía, pero ahora que lo enfocan, Forsay. Posiblemente. Pero nadie dijo que el Orsay de Lanús... Ahora, para mí es dudoso igual, porque la línea no está recta. ¿Tanta ventaja saca? ¿Por qué no está recta? Porque favorece a Boca. ¿Se la recta o sea que está en Orsay? No, si yo tengo una línea así... ¿Por qué no probamos jugar sin offside una fecha? Yo siento que esto pasa. ¿Qué pasa? A ver quién se las arregla. El arbitraje en general es muy flojo. Para mí el arbitraje argentino es malísimo. Para mí es eso. La mayoría son horribles. ¿Qué lo les digo pasa siempre a las líneas? Están en Disney. Pareciera que les están diciendo por cucaracha lo que tienen que cobrar, porque cobran media hora después. Sí. Ahora, ¿qué les pasa? El peor error del campeonato, vos, Mel, estabas presente en la cancha, fue el de Gimnasia Sarmiento, por ejemplo. Papelón. Pero eso ni siquiera de interpretación. No saben el reglamento. Eso ya es mucho más grave. Peor, pero igual el reglamento también se interpreta distinto. Yo vi dos periodistas muy importantes de este país, Fede, que tienen muchos seguidores y que no es Fede. Bien, Eric, Eric, vos Fede y Eric. Pero vi dos periodistas muy importantes, uno diciendo, mostrando el reglamento los dos, y uno diciendo, no con lo de gimnasia. ¿Fue González Pires o cuál? Con lo de Pires, creo. Claro, uno diciendo, no, fue penal, mira, acá está el reglamento, y otro diciendo, no fue penal, mira, está el reglamento. Y estaban hablando del mismo reglamento. Claro. Entonces, hay una falta de interpretación que nadie sabe cuál es la interpretación real. Que sale alguien a veces. Yo pienso que el problema es que mucha gente no sabe cuál es el reglamento. Claro. Esa mano, yo sigo discutiendo la de González Pires, por ejemplo, apoyada en el piso. Normalmente ese penal no se tiene que cobrar, porque es lógico que vos cuando te tirás una mano, si ves con la otra mano es penal, no hay una duda. El problema es que los árbitros nos confunden, entonces. Tenés que apoyar entonces en el piso. Entonces, interpretación. ¿Qué interpretás vos cuando te tirás en el suelo? Que el tipo apoyó para tirar. No, vos no te podés tirar el piso así. Una apoya en el piso. Si es con esta, es penal. Como ¿sabes cuál se discutía? Se interpreta como que el tipo no buscó la mano, tuvo que apoyarse en el piso. Claro. ¿La de hoy fue penal, ponele? Sí. ¿La de hoy fue penal? Yo, la de Rojas. Mientras lo estamos moviendo, yo hasta lo seguimos moviendo y yo no veo mano. Yo no veo tampoco. Para mí veo me pega en el hombro, acá, pero bueno. Algo, sí, pero no vi mano. Si no te digo, sí, fue penal. Y yo cuando tengo duda no lo cobro. Tantas vueltas le da. Cuando cualquiera, cuando vos la enfocas 10 veces... Y ni ellos saben, no tenés que cobrarlo, papá, porque están yendo a una hormiguita. Si vos me buscás un piojito acá, no vas a encontrar. No, pero aparte se vio que tocó el hombro, o sea... Hay un piojito, me vas a encontrar. Para mí no fue clara, pero bueno. Es difícil encontrarte un piojito. Bueno, ahora me va a cargar con eso. Dije acá, por eso dije acá. Dijiste la torre de la pizza, piojito. Lo dije acá, no acá. Ahí no puede decir acá. Pavada. Hablando de mosquitas y cositas, no sé si ven... Tan finito no sirve para mí. Miren en la pantalla arriba...
Arriba a la derecha, miren ese Kentucky que hay en la pantalla. ¿Cómo? ¡Epa! ¡Aplauso! Bienvenido, Kentucky. Kentucky, que el que tiene hambre ya sabe. Así, es el, bar, así es el bar de copas. ¿Podemos ir pidiendo alguna? ¿Podemos pedir una? Sí, que vaya, anda llamando, ¿no? Ustedes cenaron pizza mientras miran el partido. Yo pizza vine medio directo del otro partido. Sí. Si ahora me pido para terminar el programa, ¿me puedo pedir un par? Ya te pido. ¿Sí? ¿De qué te gustaría? No, de musa común. Bien. O sea, qué humildad, ¿no? Rubén. ¿Cómo? Básica, está bien. Dale. Momentos que me mantienen humilde. Rubén, te pido dos de musa y dos especiales. ¿Me puedes traer? Y pará, ¿sabes qué tiene rico Kentucky? ¿Sabes qué tiene rico? Que yo varias veces. Los postrecitos. Estás abusando. Pedí uno. Pará. Pero sí lo pago. Okay. No, pero es que Kentucky nos regala ahora. Puede ser un poco. Bueno, dos de chocotorta. Dos chocotortas para Meli. ¿Alguien quiere algo más? Sí, otro de chocotorta. Otro son riquísimos los postrecitos. Pero otro de chocotorta. Bueno, avisamos al chat. No me dejen afuera. Le avisamos al chat. ¿Para qué? ¿11 y media? No me dejen afuera. 11 y media. Son ricos, ¿eh? Publicidad genuina porque yo los consumo. Bien, ¿sabes qué otra cosa piden para Kentucky? Los de River, sacarle la mancha al descenso. Así que se va. Capaz que se quita en algún momento. ¿Es un problema serio? Llegué con ellos. Ahora ya te contesto. Entró justo, papá. ¿Qué quiere que te diga? Kentucky, Madrid. Aladín, ganale a Aladín, flaco. Bueno, pará. Tranquilo, tranquilo. Ahí el chat que le está agarrando hambre. Mire a Nati. Uy, me dio hambre. Dice, bueno, vaya. Y hasta ahora ya es para. Sí, vaya porque estamos laburando. Es que es la hora. Mientras siguen viendo el programa. Y hoy tenemos de todo, ¿eh? Yo les quiero ir avisando, porque ahora nos vamos a meter en la Champions, ¿no? Vamos a tener el Inter de todo, Miami. Sí. Va a haber un falto, ¿alguien trajo un falto acá? Yo. ¿Vos tenés un falto? ¿Facturas? Nuevamente. ¿Facto? El hombre facturas. Tirame. Siento que está re caliente. ¿Por dónde viene el facto? ¿Es tiene que ver, sí. ¿Conocés la película Las Tortugas Ninjas? Sí, viene gusta, por ese lado. Fanático soy. ¿Qué carajo? Se portó mal Donatello. No. Ya sé de quién estás hablando. Se portó muy mal. Te traes un facto. Meli todavía no sabe de qué estamos hablando. No resistís archivo, maestro. Estoy en un cumple. ¿Facturas de qué? ¿Tortita negra? Bueno, lo que sea. No, ya pediste chocotorta ya todo. Para facturar. Estoy con hambre. Sí, tenemos el mate y ahora viene la factura. Te ofrecimos un restaurante y dijiste que no y ahora era tenés hambre. No tengo hambre. Ah, bien, perfecto. Estoy llena todavía. Y no de goles. Con el fútbol de San Lorenzo llenísimo. Con el fútbol de San Lorenzo llenísimo. No, los muebles. Los muebles, ya son. Qué barrido. Bueno, no, yo te voy a tener una pulenta, una posta. Bien. ¿Tenemos cumpleañito hoy? ¿Tenemos cumpleañito? ¿Hay cumpleañito? ¿Hay cumpleañito hoy? Está muy bien. Che, perdón que éramos como los revueltos, ya estamos hablando de nosotros. Pero ahí, CAP 912, CAR 1206, que muchas veces no nos tira amor, está diciendo, Osvaldo, vos laburás, y estamos diciendo, Osvaldo está acá laburando, loco. Claro, ¿qué se cree que está haciendo, Osvaldo? Venite a volver a la noche, si no. Aunque no lo crean, está laburando. No, lo que pasa es que yo, esto no es un laburo para mí. Cuando uno hace lo que le gusta, no, quiero complicar para que la gente, yo toda mi vida, nunca laburé, diría. Claro. Hice lo que bueno, claro, porque para que se entienda, hice lo que a mí me gusta. Él viene acá a aprender. El laburo que a vos te gusta. Un sueldo menos, avisen. ¿De dónde viene la palabra trabajar? No sé. Trabajar es un sacrificio y no me gusta. Entonces siempre me la rebusqué en la que me gusta. No le llamo trabajar cuando haces las cosas que te gustan. Pero vos venís a aprender acá. Pero está bien. Oh, no, Meli, está mal lo que digo. Bien enseñar. Ey, hay que agarrar la pala. El país se lo saca adelante trabajando. Para mí esto no es un laburo. Está bien. Bueno, pero hay que laburar. Pero no, es un laburo. Tampoco nos quemes. No me quemé. Pasa que no. Pero me parece que no. Pero me parece que no es un laburo cuando lo disfrutás. Yo trabajo de lo que me gusta, entonces no lo considero que es un trabajo porque lo disfruto. Es verdad. Pero no es que no te gusta trabajar. No te gusta trabajar de lo que no te gusta. Y es lo mismo. Trabajar no es lo mismo. Entonces no me gusta. Si me decís, vamos a trabajar acá, estamos acá y tengo que hacer otra cosa, digo, no lo hago. Si es hablar de fútbol, es lo que me gusta. Osvaldo, entonces, no es un Osvaldo, trabajo para mí. Osvaldo, hablemos de fútbol, papá. Bueno, claro. ¿Qué me importa tu vida, flaco? Yo quiero tratar a la pelota, a la mimosa, a la caprichosa. Si yo llevo de Boca, ¿no podés hablar de fútbol? Sí. Yo la trato y gano. Yo trato de ganar. David dice, antipala total Osvaldinho. Es verdad. Mateo dice, Osvaldo lo más grande que hay. Vázquez dice, tiene alergia a la pala, Osvaldo. Es verdad. Bien. Marcos dice, Osvaldinho, yo no quiero laburar dos veces, dijo Natalia. Es verdad. Natalia. Hoy no me digas Alicia porque... ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está el chat? Bueno, tenemos cumpleañito hoy, ¿eh? Tenemos cumpleañito que en un rato vamos a soplar las velitas, todo. ¿Quién cumple? Y no sé. Va a venir el cumpleañito. Y es más, creo que en mi campera le aviso a la producción. ¿Quién es de Géminis? El alfajor. Y está la velita, está todo. ¿Ahora? Así que si lo van buscando en mi campera, lo van a encontrar. Un día festejé con una factura el cumpleaños. Y después, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, y vamos a hablar. Pero hablamos del cumpleañito, ¿no hablamos del cumpleañito? ¿O sí? Recién dije, pero. ¿Pero de qué iba a ser? No, no. Ah, sí, sorpresa. Pues vemos. Bien.
Pero ahora vamos a hablar de la Champions, porque también se jugó la final de la Champions. La gente ya está diciendo un par de cosas de la Champions que me gustaría que hablemos. Claro, ahí la gente estuvo preguntando, se jugó la final de la Champions League. El campeón es el Manchester City. ¿Quién está contento con el campeón de Manchester City? Sí, yo. Yo por Julián, más allá que no haya jugado. Pero estoy contento. ¿Cuál te está contento? No, pero por el City, no, por Julián. Te pregunto por el City. El City me da igual. ¿Sabes a quién revivieron? A los Oasis. Sí, es verdad. Los escuché cantando y dije, mira, se van a volver a juntar. Juega Wonderwall mañana. Porque prometió. Claro. ¿Cómo es el tema? No, Wonderwall tiene todo. Oasis es para escucharlo un domingo. Ajá. Para rajarse un cuetazo. Claro. No sé, pero pará. La tarde, qué sé. ¿Cómo fue la promesa? ¿Una promesa? ¿Cómo fue que claro, era? Dijeron, mirá. Lo apuraron por Twitter, ¿no? Creo que fue. Claro, si salimos campeones de la Champions, nos juntamos de vuelta. Bien. Una historia riquísima. Eso, son los dos hermanos Macana y se separaron por claro, diferencia de ego. Es como acá que voy a tocar tan biónica, ponele. Allá ellos tienen Los Pimpinela, por ejemplo. Pimpinela. Algo bien, más o menos claro, así. Sí. Meli, ¿vos querés prometer algo? ¿Algún canto si sale campeón San Lorenzo? No sé. Vamos al Luna Park. ¿Algo? Claro, ¿te juntarías a cantar con alguien? ¿Con la Joaquín, ponele? ¿Podemos hacer un...? No, tiene que ser con alguien de San Lorenzo. Ajá. Un Néstor en bloque. Ah. Ese es el cantante que tenemos ahí a mano. De, Karina. ¿Karina es San Lorenzo? Karina Escuerva, no, vos. No sabía ese dato. Crack. Ah, bueno. Sabe canciones de bueno, San Lorenzo. Bueno, vamos a armar si San Lorenzo. ¿Es más que el Beto Acosta? Cari. Son dos cosas. Pero San Lorenzo, pero Karina es fan de el Cuervo o ni bola. Yo cantaba canciones de San Lorenzo y la tenía ahí a Karina y Karina se la sabía. Y me dijo que es de San Lorenzo. O sea, que la podemos sacar un día al aire en el programa, capaz. Bueno, pará, está pidiendo bueno, ¿la hija de Marcelo es de San Lorenzo también o no? ¿Cuál? La que canta. ¿Cuál es? ¿Candes? Ah, Cande. No sé. No calculo que sí. Francisquito de San Lorenzo. Algún tatuaje debe ser de San Lorenzo, ¿no? Algún de mil tatuajes, un escudo de San Lorenzo debe tener. Vicentico, Axel. Los caminos de la vida. Los Pimpinela. Los cantantes. Bueno. Bueno, hay uno fin, que me dice, pará, me está puteando con Oasis, pero yo te lo dije que es buena banda. No soy fantasma, loco, pará. Es más, tengo dos discos de Oasis en mi casa. Bueno, igual pero, te estaban elogiando recién, no le das nada las críticas. Te vamos a la ¿sí? Gracias. Qué pobre silencio, loco. Ya dijiste que no laburás. Estoy esperando eso. Ah, bien, perfecto. Bien. Entonces, vamos a hablar de fútbol. Salió campeón Guardiola y acá sí, la pregunta que nos hacemos todos sí, es, ¿a qué hora llegan las pizzas? Sí. Una hora primordial. Y una la hora, segunda pregunta que nos hacemos todos es, ¿Guardiola con esto se consagra como el mejor técnico del mundo? ¿Quedan dudas? Y te pregunto, Eric, porque te veo dudando, te veo como mordiéndote la boquita, así como... ¡Boquita! Sí. ¿Es el mejor técnico del mundo? Tiene, yo creo que está a la par, tiene cosita de Carlos Bianchi. Está ahí queriendo aprender. No, está... No, 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 bueno. Es... Bueno, ver, no es mi escuela, no es mi escuela Guardiola para nada. ¿Ves? ¿Ves que te digo? Una falta y tranquilo de la fiera, tranquilo. Era un poquito pelado Bianchi. Uno habla, uno habla, trata. Dejaste de un poquito en ah, eso. No, estoy jodiendo, boludo, pará. Igual decían del triplete, aunque era clausura y apertura, pero ganó dos tripletes acá Bianchi. ¿Sí? Pero no, no está en el juicio eso. Sí, yo creo que va encaminado a ser el mejor de la historia de Guardiola. Es joven encima, ¿no? Queda tiene. Lo digo así, 40 sí, kilos, claro. Tenés, mirá, está, 50 tener. Igualó en títulos a Luchescu, que ahora está en Dinamo Kiev, y faltan un par que si sigue así creo que lo va a lograr a Sir Alex. Para mí uno de los mejores que vi en mi vida. Sir Alex Ferguson cambió la historia del... Ah, Sir Alex. Okay. Sir Alex Bianchi, no. Ah, cambió la historia del United para siempre, desde claro, 80, 90, 2000... bueno, te quedas 30 sí, años, boludo, algo tenés que ganar, está bien. No, que todo lo ganaste. Pero marcó una época, bueno, ganó absolutamente todo. Dos Champions también lo dejó. A ver, Guardiola es hoy indiscutible. Lo que siempre decimos los resultadistas. Lo dio todo con títulos, revolucionó el fútbol, cambió la táctica, potenció jugadores que capaz que otros técnicos no lo podían potenciar. Sí, además ¿quién creo lo que va a discutir? O sea, hoy no hay debate. Creo que eso además es lo que yo digo. Ahora terminó declarando que le importaba ganar como sea tu partido, lo cual eso y se suma, se suma a, aunque Osvaldo no le guste, se suma a algo que por ahí no estaba dentro de su estrategia futbolística, ¿no? El ganar como sea, no, pero dijo, bueno, en esta instancia me chupo huevos si y hay que defender. Pero también dijo lo otro, ¿no? Como que si no hubiese ganado, ¿qué hubiese? Entraba la que sacó Ederson, ponele. Sí. Le hubiesen dicho que era un fracasado, como que no cambia mucho el título en sí, de lo que no, a él no lo tendría que cambiar ni posicionar distinto a haber ganado o no la Champions, cuando en verdad que estamos discutiendo eso, a ver si exacto, haber ganado la Champions y el triplete con el City, cosa que no pasó nunca en la historia, lo pone como el uno de la historia. No es tonto, ya perdió una con el Chelsea, queriendo inventar cosas de no poner un 5 y un 9, fíjense un cambio que hace que lo pone a Walker y saca creo que un mediocampista, vivo, pues sabía que el Inter lo iba a pelear. Y dice, no, esta no se me escapa. Bueno, por eso. Por eso queda el biribiri del fútbol, nada.
El tipo, cuando tuvo la necesidad de ganar y campeonar, cambió, y aún así no siendo el City. Claro. Pero para mí el City fue neutralizado por un gran Inter, que a rajatabla lo hizo perfecto el partido el Inter. ¿Beli? Tuvo un nivel menos nada más. Yo sé que Insúa está muy arriba, pero Guardiola... ¿Lo pasó con esta Champions? Insúa, Edgardo Bausa. Edgardo Bausa. Hay sentido de pertenencia. Hay, sí. Pero sacate la... No te saques la camiseta en realidad porque estamos al aire y porque hace frío. Pero digo, sacándote la camiseta, ¿qué, digamos, Guardiola de lo de afuera? Sí, ¿te parece que está lejos de los demás? No sé si lejos, pero está en los mejores. Sin duda, sí. Coincido. ¿Te pareció bien planteado el partido del otro día? Bueno, no se puede hablar en serio. Bueno, ok, pero coincidís con Eric. Internas. Sí. ¿Coincidís conmigo? Nada, no se puede creer. Estamos coincidiendo. Pedimos otra que estás a mí, boludo, dale. Fede, no sé, Juancito, vos qué pensás. Yo creo que es algo que vamos a discutir más adelante. Creo que Guardiola es el uno, sin duda. Pero también creo que si a Guardiola lo ponés a dirigir San Lorenzo hoy... No sé cuánto mejor que lo que está haciendo Insúa podría ser. Digo, también es lo que tiene. Osvaldo siempre habla de un 70-30 jugadores técnicos. Me parece que tener un plantel rico lo ayuda. Ojo, hay muchos planteles ricos en el mundo. Y si Guardiola es algo que puede lograr, tarasca, esté donde esté, dejar un sello. Pero me parece que lo ayuda bastante también tener un plantel que se le caen los jugadores en los bolsillos. Veía lo que es el banco del City el otro día y se le caían los jugadores. Sí. Eso también ayuda. Sí, por eso. Hay que verlo. O sea, eso es obvio, ¿no? O sea, estamos claros que Guardiola agarra a Patronato, con todo el respeto que tenemos a Patronato, y no va a ganar la Libertadores. No, pero ahí hicieron. Guardiola es buen DT en equipos con billetera. Bueno, obviamente. Ahora, sí hay muchos equipos con billetera y ganan unos pocos. Entonces, ahí es donde está el mérito, me parece. Bueno, pero... Sí, yo quiero decir justamente dos cosas de eso. Que justamente siempre agarro equipos con billetera o con grandísimos jugadores como fue en Barcelona, en Bayern Múnich y ahora en el City. Pero también está el mérito de tenerlos y decir, bueno, te estamos dando todo esto... Ganá. Claro. Fue y ganó. Entonces, en ese sentido, demuestra ser el mejor Guardiola. Sí me gustaría en algún momento de su carrera, porque obviamente calculo yo le deben quedar varios años de trayectoria, me gustaría en algún momento verlo en algún equipo más terrenal, sí, donde por ahí pueda hacer grandes cosas. Voy a nombrar un ejemplo. Mourinho agarró la Roma, que no tiene ni la mitad del City, y en el primer año le hizo ganar la Conference League, que es una copa de tercer orden, pero este año fue por más y llegó a la final de la Europa League, que apenas la perdió por penales con Sevilla. Con la Roma, encima. Con la Roma, por eso digo, me gustaría en algún momento verlo, no es una crítica, al contrario, ¿no? Sería como un desafío. Exacto, de verlo a Guardiola en un equipo un poquito más terrenal y ver sus cualidades, que seguramente las puede tener. Bueno, pero ahí, mira, y mirá, yo soy de la vereda de Mourinho, totalmente. A mí entre los dos, siempre, si soy presidente de un club, lo llamo Mourinho, lejos. Pero a los grandes técnicos le dan los grandes equipos. Bueno, está bien, pero mira Mourinho. Y pero Mourinho. Bueno, pero no, porque Mourinho también tiene ese desafío interno. Es como Ronaldo, el tipo quiso ir a conquistar otras ligas también. Por eso estaría bueno lo que plantea, que se la juegue, que busque un desafío distinto. Alguna vez leí que por él también le gustan estos desafíos a Guardiola. Él como jugador no jugó en México, por ejemplo. Bueno, en algún momento no les extrañe que por ahí vaya a agarrar un equipo que uno diga, ¿Guardiola acá? Y bueno, por ahí en algún momento lo vemos. Me encantaría. Sería lindo verlo, es un desafío para también él. Es cierto que Guardiola con billetera y todo ha revolucionado el fútbol donde ha ido. Ha inventado puestos, ha inventado jugadores en puestos, que es lo que hablábamos hoy con Stones. Digo, lugar donde va, lugar donde te pone jugadores que por ahí no rendía a alguien, te termina sacando jugo a las piedras en una posición. No se casa con nadie, limpia jugadores que no sabe por qué los limpia, que no le da bola, jugadores que se van libres de los clubes porque dice, bueno, ya está, si no vas a rendir el máximo conmigo, andate, no te quiero. Como que también tiene eso Guardiola, se las ha arreglado para con plata saber ubicar, saber comprar bien, más allá de que la defensa siempre fue un punto flaco del City y de los equipos que ha tenido Guardiola, pero me parece que siempre ha descubierto roles, posiciones, manera de jugar, ha habido un antes y un después de Guardiola en el fútbol mundial. Ahora lo dejo. Y le quiero preguntar al señor que más se parece a Guardiola en este plantel, ¿no? Este rico plantel que tenemos acá. Son nuestros pets. Por cómo piensa, por cómo juega, por esa pelada brillante. Osvaldo, que hoy no la querés mostrar. Bueno, está bien. Dejamos, hace mucho frío. Sí. Si tenés otro gorro, préstamelo, Osvaldo, porque yo estoy cagado de frío. ¿Viste? No. Osvaldo, no. ¿Qué opinás de tu colega, tu casi colega, diría yo, Pep Guardiola? Como siempre, saben que no soy resultadista. Ya saben. Sí. Pep Guardiola no es el mejor o el peor o cualquier técnico por lo que gana o lo que pierde. Ajá. Para mí un técnico me gusta o no me gusta por la idea que da y la manera de hacer jugar a los equipos. Si Guardiola hubiera perdido otra vez la Champions League, yo seguiría diciendo que Guardiola para mí es un fenómeno. No me interesan los resultados.
No sé si me explico lo de Gillespie. Sí. Me gusta el técnico con la idea de juego que da. Pero cómo la plasma también, ¿no? Siempre porque intentó a veces jugar bien al fútbol, el equipo que estuvo. Sí. Pero sigo diciendo lo mismo que vos lo dijiste, 70-30. Sí, pero hoy, mira, hoy hablamos un poquito de Menotti y vos dijiste, me gusta la idea de juego, pero después tampoco le salían las cosas. No, no, pero Menotti no fue Guardiola. Guardiola lo que dice lo hace en la cancha. Bueno, por eso. Para mí, Menotti muchas cosas no. Por eso, no es solo la idea. Es un fenómeno hablando. No es solo la idea, es bajarlo a la cancha. No, porque me gustaría, las cosas a veces es mejor hablarlas persona a persona, porque yo a Menotti le preguntaría, por ejemplo, ya que metiste a Menotti, le diría, Menotti, ¿por qué jugó de 5 gallego en tus equipos? Si sos tan lírico, el 5 tuyo tiene que ser un estilo más Marangoni. Una pregunta que hago, claro, le haría a él, porque hablando todos somos buenos y convences a la gente. A mí me convence lo que veo en la cancha, no lo que hablas. Claro. Guardiola, lo que dice lo cumple. Puede ganar o perder. Menotti es un lírico del fútbol, que me encanta Menotti, me gusta, pero es mejor hablando que lo que demuestra en la cancha a veces. Claro. Para mí. Vende un poco de humo, decís vos. Está bien, todos pensamos lo mismo. No, no, quiero, vámonos en serio. Pero metí el ejemplo para que me entiendas. Sí, jugó gallego de 5. Un tipo que es lírico no elegiría un jugador como Gallego, ¿quién sería? Para los pibardos que no conocen a Gallego, ¿cómo sería un jugador de hoy? Entraría en el estilo de Grigol. No, bueno, boludo, me vas al tipo de hace 500 años. ¿Quién dijiste vos? Perdona. No, digo Gallego como 5. Hoy. ¿Qué 5 sería? Lo que pasa es que el 5 típico gallego, gracias a Dios, se perdió. Porque antes el 5 era de corte y de achitiza, como se dice. ¿Craneviter no sería eso? Tira ese estilo, pero gallego era el doble de como pegando. Ajá. Hoy no podría jugar. Tiene razón, ya no hay tantos tipos. Y bajando con la mirada. Hoy creo que no podría jugar. Con eso digo todo. Hoy no podría, con el reglamento no podría jugar. ¿Quién es el 5 de San Lorenzo, Meli? Jalil Elías. ¿Y la Roca, no? ¿Y es medio achitiza o...? ¿Medio qué? Medio es más de meter que de pegar. Sí, sí. No, gallego era de meter y de pegar también. Sí, no tanto. Y de rasguñar, ¿no? Te clava la uñita de tac. Bien. Bueno, pero lógicamente el 5 está para contener también. Si tiene juego también es por la calidad de ese jugador. Pero es la función 1. Es como, a ver, yo siempre digo lo mismo. ¿El arquero para qué está? ¿Para atajar o para salir con los pies? ¿Hoy? Para atajar y para salir con los pies. Hoy para atajar. Por eso Amadeo Carrillo fue mal. No, de la nueva era moderna. El arquero tiene que ser bueno atajando. Pero para vos pisiste una pregunta. Hoy, para ser completo, tenés que saber de los dos. Pero está mal eso. Para mí está mal. No está mal. Hoy, si yo practico a un chico, yo soy entrenador de un arquero, le enseño a sacar jugando con los pies un pibe de 8 años, porque es fundamental en el fútbol de hoy. Bueno, Onana el otro día jugaba delante de los centrales. Sí, el Uribe, parecía Andrada. ¿Y Ederson no? Tiene una pegada a Ederson del City. Que... Sí, pero lo de Onana quedó más en evidencia, me parece, porque salían jugando adelante de los centrales. Onana salía amagando. Porque es un tema. No, pero ¿por qué? Típico del Inter. La tocó más Onana que todos los delanteros de los jugadores del Inter. Porque me dicen que el Inter jugó un partidazo. No, cumplió con una tarea que la hizo a rajatable y 10 puntos defensiva. Muchos me dicen que el Inter jugó mejor. No, el que mejor jugó para mí fue el City. El que intentó jugar fue el City. Sí. El Inter lo que hizo es tratar de tapar al City que no juegue, porque si no se come 4. Para mí si jugó el City mal, hacía un gol de entrada, se abría el partido, para mí se comían 4. Che, Osvaldo, ¿y qué pasa con esto que dijo Guardiola que en la final... Perdón, ¿jugó bien Lautaro Martínez? No. Entonces no jugó bien Italia. El Inter no atacó. O sea, jugó bien seco. No, pero jugó bien a su idea. No. A ver, es como esto. Simón Inzaghi le dijo, hace esto y esto. ¿Quién tuvo más situaciones? Para mí el Inter. El Inter, fenómeno. También generó muchas más chances. Fue más peligroso, fue más profundo. Lo dije a propósito para que te des cuenta. Decime las situaciones del Inter. ¿Fueron errores del City o jugadas que preparó el Inter? Errores del City fueron. Bueno, pero para los centros también. Llegar de centro también es una posibilidad. No es que tenés que salir triangulando. Pero vamos a separar. La tarea del Inter fue espectacular. Pero demostró que el City es superior. Tuvo un error. Tuvo una sola falencia. Que ahí le entró el pase. No sé quién lo hizo. Creo que a Kanji. Y ahí vino el gol de Rodri. ¿Pero quién buscó el partido de entrada? No, pero pará. Me está diciendo la tarea del Inter. No quiero decir destruir. Para que me entiendas. Trató de destruir el juego del mediocampo. No dejarlo jugar. ¿Quién fue la primera? ¿Di Marco? ¿Di Marco jugó bien? Sí, hasta el gol sí. ¿Pero por qué jugó bien? ¿Porque la rompió con la pelota o porque tapó bien a Bernardo Silva? No lo dejó tocar, entonces cumplió. El técnico, ¿sabes qué? 10 puntos. Pero si yo tenía atacando, no hizo nada. Yo lo veo jugar en el Inter y ataca siempre. Se dedicó más a defender. A mí me gustó mucho el 5 también en croata. Me parece que hizo un partidazo. Sí, pero. Y tuvo corte y entró al área contraria.
Se dedicó más en algunos momentos, sí, bueno, pero el Inter en general también juega así. Pero ¿quién te demostró que fue más en ese partido? Pero recién dijiste vos, supiste separar bien las cosas. La tarea del Inter fue espectacular, porque obviamente sabía que el City era superior y fue superior. Defensivamente. Claro, pero pasa porque a vos te gustó un solo juego. Sí, por eso digo, Inter hizo bien la tarea. Pero es parecido a River Boca. Algo parecido para que me entienda. Uno intenta jugar y el otro... Bueno, te digo un ejemplo para que se entienda. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, no es terminada. Está bien. Ahora, ¿hay algo que está pasando en la Champions? Hoy me tiraron el dato que las últimas cuatro Champions terminaron 1-0. La final. Sí, horrible. Una verga. La del año pasado, Real Madrid 1, Liverpool 0. Yo siempre lo digo. Sí, desde el 2019. City, Chelsea. Mirá, vamos a repasar. PSG, Bayern, Liverpool. Ahí están. No, la de Liverpool. Yo estaba ahí, 2-0. Esa fue, razón, no, esa fue 2019. 2019. 2020, claro. PSG 0, Bayern Múnich 1. Sí. 1-0 Chelsea al City en 2021. Sí. Y la del año pasado, el Real a Liverpool 1-0. Real a Liverpool de. Y la de este año 1-0. Bueno, ahí te habla también un poco la tendencia que tienen, que los equipos no van a salir a arriesgar. No van a querer perder. No, pero eso es lo que pasó en Qatar. No, los cuatro equipos. El City quiso jugar como siempre. El que no quiso. El que no dio para el espectáculo. Fue el Inter. Vos para bailar tenés que bailar a un hombre y una mujer. Bailar solo no es lo mismo. El City yo siento que no arriesgó el City. No, igual de todas maneras. No lo dejó. No, pero Inter... tampoco arriesgó el City, Osvaldo, por favor. El City, el City en la posición no pudo. No, pero el City. Porque el Inter no lo dejó. ¿Qué pasó, Juan? El City ha brillado contra equipos que no querían jugar al fútbol y el City lo ha pasado por arriba y se lo ha llevado. ¿Cuál? No, no sé, miles de partidos del City en la Premier lo ve que equipos que no quieren jugar y el City pero no se encontró con un equipo como el Inter que bueno, es especialista. Bueno, por eso, el Inter jugó el Inter bien, es entonces. Especialista en ese juego. Antes del partido no lo sabíamos que iba a jugar. El Inter no lo iba a dejar jugar. Creo que todos lo sabíamos, no hacía falta ese técnico. Pero hay muchos equipos lindo, que intentan no dejarlo jugar y el City se las arregla para pasarlo por encima. Digo, el Inter algo bien ha hecho, porque todo. Lo que él quiso hacer salió. El Inter, todo, sí. Pero más defensivo que ofensivo. El City quiso bien, más. Pero el City... Más ofensivo que defensivo. Roque, yo quiero volver, un poco... Sí, si no le salió. A la estadística que dijiste vos. El error el Inter no mereció ganar. O sea, muchacho, olvidaste la situación del gol. Faltaba un minuto. Yo quiero volver un poco a la estadística. Estamos lo mismo, estamos dando vuelta al mismo. Quiero volver un poco a la estadística. Porque no sé, leí ahí, por ejemplo, que Luquita decía las últimas tres Europa League se definieron por penales. Yo soy de los que en algún momento quieren... Sí. Que en Europa nunca pasó, en Sudamérica sí. Guarda. Que vuelan las finales ida y vuelta. Sí, tal cual. Porque juegan a veces a un partido único. En hace América que los sí, partidos sean sí, chatos. No se arriesguen. Que no te arriesgues, claro, sí. Exactamente. Bueno, igual el partido doble no garantiza sí. Eso. Me parece que y también el esmero de terminarlo en tu cancha. También, claro, es un derecho que te ganás en base a cómo te jugaste el torneo en las posiciones. Yo lo que no coincido, pero entiendo que está bien que se haga, es que se vaya a jugar a lugares como Budapest. Recóndito. Claro, como Estambul. Que vayan a lugares que vos decís. Está bien, se merecen porque es parte de Europa y se merecen tener como así como tiene equipo jugando la Champions, para la Copa de Europa. Tienen grandes estadios acá en Sudamérica. Sí, pero no era un gran estadio el de otro día. No era un gran estadio. No, bueno. No es lo que se usa ahora, una pista de atletismo gigante, la popular chica, digo. Era grande, mucha capacidad, sí, pero no era un estadio modelo. De y aparte allá tienen, obviamente, transporte, tienen pero digo, tienen canchas muchísimas más lindas. En cualquier país de liga de primer nivel, el estadio del Tottenham, el estadio del City, bueno, en España también. ¿No sería espectacular una final Liverpool, Liverpool, City, Inter, uno en Inglaterra, el otro en Italia? Para mí sería no te garantiza que sean buenos partidos tampoco. No, pero antes puede haber un poco más. Claro, pero ¿quién define de local? Allá están hace rato haciendo. Bueno, Dulce se puede hacer a mí lo que me pareció una estupidez es haberlo copiado acá. Claro. Si nos iba bien. Van todas las canchas vacías en la final, porque tenés que irte a Quito a ver un partido, tenés que irte a Perú a ver un partido. Una sola, la de ustedes de universitario, la final no porque perdieron, pero digo, creo que estuvo bien organizada. Pero encima se cambió sobre el final, se iba a aparecer. Sí, cambió. Pero fue la única que digo, ah, qué espectáculo. Pará. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, del año pasado en Barcelona, Ecuador, ni los brasileños. No había nadie en la cancha, claro. Metela por lo menos en Brasil. Porque no hay tengamos que tener en cuenta algo. Acá no, a veces no hay pasajes para viajar. Ir a Guayaquil el año pasado era imposible. No, hospedaje tampoco. Yo, por ejemplo, cuando fui a la final River Flamengo, no pude viajar de Buenos Aires a Lima. No había pasaje, me tuve que ir a Montevideo. En Montevideo irme a Lima. Pero le pifiaste, no miraste el mapa, boludo. En Montevideo queda para acá y Lima queda para allá. ¿Qué viaje, ¿para qué me tomé el barco, viste? Pero bueno, Después te pasamos un. No, pero es cierto que la final sudamericana, que por lo general no llegan equipos muy convocantes tampoco, si vos le das la posibilidad de que ese equipo juegue local en su cancha, bueno, y que después el otro equipo sea local en su cancha. Vos tuviste también en el. Es una cancha gigante el Kempe para equipos. En el Kempe pasó. Para cualquier equipo, regalando entrada. La sudamericana. Y es una lástima, porque claro. Porque saquemos de lado lo que fue Colón, que movió 30.000 personas, no me acuerdo dónde fue, a Paraguay. A Paraguay. Después es muy difícil que se den esas. No.
A menos que sean equipos grandes, ¿no? Con River Flamengo pasó, claro, llenaron, claro. Se fueron a Perú y lo llenaron. Bueno, pero claro, River y Flamengo. Libertadores puede ser que pase más, a nivel sudamericano es mucho más difícil. A ver, no pero grandes. En que sea en tu estadio es otra cosa. Tiene otro gusto, ni hablar. Pero bueno. No, y se llena así. Sí, ni hablar, no alcanza, básicamente. Pero bueno, volviendo a la Champions, sí. No solo se jugó un partido, sino que también dieron la orejona sí. ¿Sí? a todo el equipo, pero también le dieron el premio Man of the Match. El MVP. El MVP. Bien ganado, vecino. Sí. ¿A quién se lo hubiesen dado ustedes? Nadie sabe que se lo dieron porque no fue muy conocida la noticia, pero... Yo se lo hubiese dado a Ederson. No es mala. No es mala. No es mala, pero no. No, yo soy muy básico en ese sentido. Se lo doy al que hace el gol, a Rodri. Al gol, bien. Sí. Cuando, ¿a quién le daba el Man of the Match? Ahí te banco. A Gundogan. ¿Y acá? ¿Meli? Banco, así, al que hace el gol. Al que hace el figurita. Gol. ¿A vos te gustó el partido y hizo Gundogan? ¿A quién se lo hubiese dado? Más que yo se lo hubiese dado. Que fue la temporada de Gundogan. Yo se lo daría porque fuiste el hombre de... Yo no de la tarde. Por el partido. No me preguntaba, vos dijiste, ¿a quién se lo daría? A Gundogan. No, pero me por el partido. Por qué, por no, pero por el partido. No, pero por el partido. Por el partido. No, por el partido. Por el partido. Sí, por el final. Sin ninguna duda, Stone. Aston, a mí jugó un partido. Alex Telón. Sí, ahí fueron los dos mejores, el arquero y el. Rubén Díaz tiran también en el chat. Sí. El arquero lo pongo ahí, tampoco fue un partidazo. Me va a decir que estoy loco. ¿Qué pelota sacó? Mal definida. La apuntaron al arquero. La de Lukaku, no, ¿sabes qué pasa? Como la del Dibu Martínez. En el mundial. Ahí te das cuenta que le falta algo para llegar a crear el Lautaro Martínez. Tenía tres jugadores para tocar, lo quiso hacer él el gol. Entraba uno solo por el punto penal. Tira el centro a tres, era gol del Inter. Quiso definir y la tapó el arquero, le tapó todo el primer palo. No, sí, vos sabés, mirá, yo soy el primero lautarista, pero siento que le pesó. Porque hoy tenía la segunda chance, pues ya en el Mundial lo dejaron de lado. Pero eso es egoísmo, y ahí te das cuenta que un buen jugador no puede ser, también el delantero, no puede ser egoísta. La otra fue que se dio vuelta y venía de frente el otro jugador que la pateó la tribuna, ¿sí te acuerdas esa jugada? Sí, sí, y sí. Se molestaron sí, entre los dos. Dejalo que viene el otro de frente. Era Brozovic. Buencito para vos, ¿quién fue el mano de mano? Yo se lo hubiese dado a Rodri, pero... Hubiese sido un poquito contemplativo con el Inter y hubiese buscado un jugador del Inter para premio consuelo. Para que uno se vaya contento, al menos, claro. Para mí el manos de match es sí. Julián Álvarez, boludo. Se quedó en el banco ahí, está calentito, bien. Qué sé no, yo. No, orejona, y el tipo sigue levantando trofeo. Como dice, ¿no? Fede Rubio en pedo. Con 23 años dio vuelta al jueguito, Julián. Ya no tiene más nada para ganar, ya ganó todo. ¿Qué va a hacer ahora? Pero bueno, tenemos una foto del manos de match, porque creo que la tenemos. Este es el premio que le dieron a Rodri. Se lo dieron, le cuento a todos los que no sabían. Se lo dieron a Rodri. Y le dieron, en realidad... Esperá, Rodri que él mismo dijo que jugó para la mierda. Dijo, jugué para la mierda, pero bueno. Sí. ¿Dijo eso? Sí, dijo eso. Cuando le dieron el premio. No sé si tenemos después la foto. Del partido, así que sí, debe haber sido en ese momento. O ahí cerquita, pero sí. También fue sincero. Sí. Bueno, le dieron el premio. No sé si está o no está. Sí. Pero nos llamó la atención porque... Suele haber, la tenemos, ¿eh? Sí. Acá me dicen, va a salir en este momento. No es el premio, ¿no? Este es bueno, una pelotita, pero... humilde el premio. Y nos hizo recordar que bueno, que siempre se entregan premios en las finales, ¿vieron? Como que siempre se reconoce al mejor. Está bueno, es igual, está bueno. Y bueno, y nos acordamos por ahí que en la Superliga, no, en una Supercopa Argentina que juegan el campeón de la Copa Argentina y el campeón del campeonato local, no tenían el presupuesto... de la UEFA. No tenía el presupuesto de la UEFA. Entonces, pero bueno, buscaron, no les dio para una copa, porque una copa tenés que ir a un lugar de trofeo, viste, te cobran con factura, además. Pero por ahí con los puntos de una tarjeta, no sé, algo consiguieron. Ajá. Y el Laucha Costa, no sé si tenemos la foto. Un Río Lanús, le dieron una parrilla. Claro, el asado está caro. El asado, ponelo vos. Yo prefiero la parrilla, La parrilla. Por lo menos es útil. Claro. Sí. O la podés vender. Ojo que hoy una parrilla está cara. Si querés poner una parrillita hoy. Sí. No sé si entra un asado para todo el plantel en la parrilla. Bueno. A mí me pasa que digo, o sea, en el campo de juego, claramente, es como, ¿en qué momento...? Todos llevando la parrilla y dijeron, esto está bien. ¿Dónde estaba esa parrilla durante el partido? ¿Cómo nadie para que no ese momento? ¿Cuántos ok pasó esa parrilla para llegar ahí, no? Exactamente. Tremendo. Pero bueno, nada, lo lograron. Es más, Acosta dijo que no... Que se haga unas hamburguesitas. Sí, pero unas hamburguesas por ahí da. Acosta dijo que la regaló. Que la producción corte un poquito la foto. Claro. Bueno, pues le ganaron la final a River. 3-0. El verdugo, se perdieron la parrilla. La perdimos la parrilla. Perdieron la parrilla. Pero bueno, no es el único premio, ¿no? Que no es el único premio. En Paraguay también, viste que se busca un poquito la inclusión del fútbol femenino, que nosotros creemos que está bien, que lindo, eso, porque las mujeres tienen que tener su espacio en el fútbol. Qué lindo, bueno, me pone sí, contento. En Paraguay están incursionando en eso, pero no solo en eso, sino que parece que están incursionando también en el siglo XVIII, porque a una jugadora de fútbol femenino, de Olimpia, tengo mucho miedo. Le dieron el premio a la figura de la cancha, y no tuvieron mejor idea que darle esto.
un juego de ollas y sartenes. Son los hijos de puta. Bueno, mirá que claro, había premio no para darle. No era así la deconstrucción. 1904. Claro, no llegó a Paraguay la ola de la deconstrucción. Pará, y la chica muy bien se posó bien y todo. Yo lo mandaba a la mía. Claro. Estoy revoleando todavía. Eso. Claro. Ah, igual, ojo que esas tramontinas valen a mí me sirve porque claro. Es un planazo, pero... Pasó, bueno, no voy a dar nombre, me dijo que era un montón. Claro. A ver, claramente no daba... Sí. Pero es un gran regalo, ¿verdad? Para cualquiera. Sí, pero claro, pero obvio, regaló, pero no daba. Yo si me estoy mudando, aviso, si me quieren regalar una de esas, también, bienvenida sea. Siempre, nunca es que, boludo, de antes de nunca la copita esa que le dieron a Rodri, dame cualquier cosa, producto, no lo que creer. Fuera. ¿No sabía de esta? No. Yo me acuerdo se había hecho bastante bueno, viral. Bueno, la idea estaba ocupada porque era, bueno, premios a las chicas, o sea, tenía una buena intención. Después patinó. Para mí se ríe, para mí se ríe porque no sabe lo que es. ¿Cómo? Porque no sabe lo que es. Yo pasaría a la tercera que tenemos. Debes saber lo que es. Yo pasaría rápido. Debes saber lo que es. Yo pasaría rápido. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué es esto? No. Yo pasaría a la tercera. Bueno, ¿para qué se piensa que son copa? Segunda. Segunda. Ovaldo. Mirá lo que tenés acá. Pero ahora es una caja. Mirá lo que tenés acá. Vámonos un poco. Es que se den broma. No, es un chiste, yo me lo tomo como chiste. Si me dan algo así, me tomo como chiste. Segunda división de Uruguay. Segunda división de Uruguay, ya el presupuesto se acota un poco más. Ay, no segunda división de Uruguay. Pedro Fasola. Quinta fecha, un chabón hace dos goles. Sí. ¿Y qué le dan? ¿Le dan? Fiambre. No, es un set de verduras, sí, un kit de verduras. Bueno, boniato, zanahoria, un bolsón. No. Pensé que era salmón. Está bien, o sea. Yo creo que somos. Se le regaló capocha, boludo. Pero bueno, hoy está caro. No, yo voy a la verdulería. No sé, 5 lucas fácil tiene que haber ahí. Es un golazo. Me habían regalado una vez un juego, pero creo que era en el torneo. Un muñequito de los que vas a comprar la hamburguesa que te viene. Claro, sí, a Liendro en River le dieron a Gru, al de mi villano favorito. Sí, es verdad. Sí, me acuerdo. Que sí, recuerdo. Sí. Bueno, ¿y que se fue acuerda? Como, ¿qué hace con el muñequito? Hay más, me quiero cagar el clip. Claro, hay más. No, sí, clip, hay más. Esto pasó en Sudáfrica ya, porque podemos ir más lejos, a un tipo que por ser figura del partido le dan un chip con 5 gigas de datos. No lo puedo creer. O sea, para que mensajee a quien quiere, le querés contar a tu vieja que fuiste la figura. Mirá, mamá, la rompí, la hacé videollamada. 5 gigas de datos con Telcom, un golazo. Y bueno, pero le avisás a toda tu familia, está bueno. Le pasás el gol, fuiste a figura, le pasás el resumen a todos. Instagram a full. Sin wifi, con datos, tirás datos, le pasás el video. Si sos la figura del partido, van a llover mensajes. O sea, esa casilla va a explotar y tenés que tener datos para responder. Me parece que está perfecto. Está bien dado, está bien dado. Considero que son premios útiles. Qué baja que está la vara. Bueno, pero si la final de la Champions era una copita así, o sea, de ahí para abajo es... Bajísimo. Ya te gana, por porque ejemplo. Era chotísimo el trofeito de Rodri. Era chotísimo, entonces. Sí, sí, de ahí, piensen. Horrible. Pasamos de la final de la Champions a Uruguay. Ahora vamos a Ghana. Sí. En Ghana. Y bueno, el presupuesto se acorta, amigo. ¿Qué les cuesta? Una chancleta. Están buenas. Una chancleta. Sí, está linda. Bien, bien. Se usa la buena. Mira, son de las tres tiras, ¿no? Compro, ¿eh? Lo veo a Gerson en una de esas. Gerson, ¿tenés esa chancleta vos? Gerson. Soy más de OJ yo. ¿Sos más de OJ? Bueno, eso es en OJ. No, 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 esa es la que ponen chancleta. Chancleta, ¿no? Igual ahí yo lo que veo, buen regalo, dice el chat, Yo prefiero la parrilla, dice Nico Pepe. Saludos acá al chat, las chancletas. Hasta ahora van con la parrilla. Hasta ahora la parrilla. La parrilla viene bien. Sí, falta el saco de arroz que dieron en Ecuador, tiran el dato ahí. Pero estas chancletas me llama la atención que no vienen en caja, ¿no? Estas chancletas hay que ver de dónde. Hay olorcito que las compraron ahí a la salida. Las compras a los manteros, ¿viste? Lo peor que me mató. Claro, y el chabón, ¿viste? Como haciéndose cargo como a mí, agradeciendo, ¿viste? Por lo menos para el sponsor. Pero ¿quién aquí se la da? No. Y el de camisa. ¿Qué es el asunto? Tipo, ¿capaz qué? El de camisa al jugador. No, inteligente. Capaz que terminó de bañarse y se la da él. Capaz que es el mismo fabricante que lleva la cancha, ¿viste? Ni siquiera era un regalo. No, el dirigente habría que regalarle una camisa, ¿no? Porque tiene una camisa un tanto polémica. Sí, no polémica sé, también. De acá yo no me animo. No sé, Gerson se pondría eso, pero... Pará, fuera de joda. ¿Sabés el marketing que es eso? La cantidad de venta que deben haber tenido con esa pavada. Eso es una idea. Pero bueno, esto sí, mientras la gente habla. ¿Qué dice? La gente habla, dice... Bueno, Gerson usa chinelas, dice la gente, está bien. Alejandro dice, aguante las medias con chancleta. Martín Miluno, esa parrilla es para toda la vida. Es verdad, la parrilla con OJ no te podés poner la media. Y por eso no me gusta, para mí la media con una chancleta es una ridícula. Bueno, pará, pero usa de poli, lo usa de poli y lo aplauden. Pero cuando terminás jugar a la pelota, boludo, te sacás los botines y te pones la chancleta con me gusta, a mí me gusta andar de sin media. Ah, pero no te gusta andar desnudo. Pensé que ibas a decir desnudo. No lo decís, ¿ves? Sí, dice. ¿Andás desnudo por la casa? ¿Vos tomás sol desnudo, Waldo? Che. Las cosas tienen que ser parejo, papá. Esperá, si ponemos Google Maps por donde vivís vos, ¿te podemos enganchar pero de arriba? ¿Tarlipes total o con boxer? Con
puedo creer. O con calzoncillos. No. En tarlipe total. Playa nudista. De rápido. A ver si Pablito nos puede confirmar el detalle. Playa nudista. En chota. ¿Cómo no? Yo imagino los vecinos de Gerson. Pero, uy, qué pedazo de Gerson. Mi casa es como la de Sandro. Tiene, si te, me ves es porque te colgáis. Colgate y mirame. ¡Epa! ¡Colgate! ¡No! ¡Echalo, me digo! ¡No, sí! Bueno. Me preguntás y te contesto. Está bien, está bien. Está bien. No sé, es culpa nuestra. Es culpa nuestra que nos metemos ahí, ¿no? Yo ya no sé. ¿A vos te gustaría andar desnudo por tu casa? No podés, capaz. Pero no me digas que no es lindo. Yo no estoy acostumbrado. Y, sí, yo ahora, yo no, libre, ahora ni pedo así. Libre. 10 grados bajo cero. No, como el sol duermo, desnudo, duermo desnudo también, lo más lindo que hay. Sí, no, hay, sí. Pero con este frío, hacen 5 grados. Pero media hacen 5 grados. Pero con este frío duermen desnudos. Qué lógico. Pero ¿con qué se tapan? Pero ¿qué dormir con se tapan? ¿Cómo hace? Claro, tiene un oso en la casa. Hace bien. ¿Tapo? Hace bien, es como la ducha. Bueno. Bueno, entonces, seguimos los últimos premios. Yo le digo al chat, sí, le digo al chat que tenga cuidado con las recomendaciones que tiramos acá en la mesa, porque no lo intenten en su casa, diría yo. Sí. Tenemos más, ¿no? Si el fútbol de Polonia. Fútbol de Polonia, sí, porque bueno, hablamos de la parrilla, qué mejor que una gallinita, ¿no? Para acompañar, para tirar ahí a las brasas. ¿No? Una gallina para festejar. River, creo que gallina. No creo que la matar, boludo. No creo que las agrupaciones de animales estén contentas. Esta es esta más polémica que las tramontinas. Sí. ¿Vos querés uno más polémico? Este no me gusta. Sí. ¿Vos querés, alguien quiere aparte uno más? Aparte me mata el tipo con como y al listón, ¿no? Como certificando que es una gallina ganadora esa también. Por pero yo les puedo asegurar que ni la gallina, ni la parrilla, ni las verduras son tan polémicos como los premios que dan en Perú. En Perú. Tenemos el premio que dieron. Perdón, en ¿esto dónde fue, Roque? No, mirate este. Pero está chequeado esto. ¿Esto es un premio? Esto es un premio. ¿Y a quién le dieron este premio? Eso es un muerto. ¿A quién le yo no sé si es al peor jugador habrá sido. Claro, eso es un muerto y le tiraron el... ¿No será un ataúd de chocolate? Puede ser. En paz. Está brillando mucho. Esa rebote rica porque es un chocolate. Igual esto tiene pinta de los videos que vienen de Brasil. Despedimos al compañero. No, despedimos al compañero haciendo el último gol, que le tiran la pelota para que rebote y entre. Sí, está raro. Hay olorcito a que se. Pero ¿estás seguro que es un premio esto o es un homenaje? Pero están todos medio raro. Hay olor a despedida ahí, Sí. No sé. Raro, che. No sé. 80 kilos de fiambre, dice la gente. ¿No vieron a los videos esos de TikTok que ponen al lado del arco? Claro, el ataúd y tipo le hacen el paso y la triangulación para que la meta. ¿Sí? ¿Les gustaría alguno cuando pase al más allá que lo pongan en una canchita y hagan una pared? ¿Vos tenés preparado un canje ya para cuando no estés acá decir quiero una vez que yo no esté quiero que mi hermano sí, sí. Lo mejor ya es con casta. Ya está, ¿no? Ya hice muchos goles. Crematorio. No, bueno, no. Vamos a entre los nudistas de ellos y el crematorio no, salí. Creo que ya está. Es el momento, me parece, de... Vamos a pasar a una sección... No, pará. Faltó un premio más. Me lo van a dar a mí hoy. A la mierda. A la mejor participación de la noche, Kentucky. Ese es un... A la mierda. Vos te vas a llevar la pizza de Kentucky. Bueno, vamos a ver quién se la merece. Por ahora está parejo. El chat dirá... La gente votará después. Nosotros acabamos de dar un aporte importante, ¿no? Al programa, me parece. Creo que gustaron los premios. Hay mucho jaja. El 10 y el 5. No sé por qué se ríe. Aplaudo. Muy buen secado. Gracias. Muy bien. Pero ahora vamos a pasar a la jovencita y a la muchachita de la punta. A la barra brava, porque hoy está en modo barra brava. Sí. No, hay que tratarla bien hoy. Es lo único que le está aconsejo sensible, a todos. Está sensible. Le aconsejo al chat. Siempre. Le aconsejo. Siempre está sensible. Hay días que viene y bosteza. Tratarme bien. Hay días que viene y bosteza. Hoy vino recaliente y no va a bostezar, así que cuidémonos. Pero porque... Ahí está. No, mirá, y bosteza. Ahí está. Pará, enfocala. Si uno te dice que tenés sueño y vas a bostezar, vos empezás a bostezar. No. Enfócame, mirá. Sí, sí, es cierto que debes bostezar a alguien y bostezás, pero que te dicen bostezar y bostezar. Está durmiendo Waldo. Waldo, ¿vos te pasa eso? Para mí tiene un significado lo de Melina. ¿Qué? Es San Lorenzo. San Lorenzo te duerme. ¡Pará! No, ahí te piden saludos. Se olvidan que sos de San Lorenzo, si les mandas saludos, te dicen en el chat. Sí. Bueno, después mucho Osvaldo Dome Osvaldo.
Pero bueno, sí, hay que ver Osvaldo en 2011 si salía a tomar sol, desnudo, no desnudo, si ahí te quedás bajo la cama. ¿Qué falta pasa? Que a Meli le venga la pizza sin un pedazo. Tremendo robo como San Lorenzo. Bien. No. Uno que opina como, mirá. Bueno, Melinia, claro. mirá el zócalo del programa Melinia de 3. En esta sección que ya es furor. ¿Sí? Sí. Ah, sí. La gente nos para por la calle, nos para por la calle y dice, ¿hay Melinia hoy? Sí, que el chat diga si se habla en la semana de la Melinia de 3, que diga. Sí. Hoy, ¿qué trajiste, Melinia? Hoy laburaste mucho, nos escribiste todo el día. Chicos, esto, otro. Bueno, pará, Meli, pará un poco. Pobre Fede, me escribí y yo le digo, banca que estoy en la casa. Acá que estoy de vacaciones, tío. Primero, mirá, acá que estoy de vacaciones. La tomé mejor un sección. Fin de, no me juzgues. Ella también se va, yo también quiero una loco. Vacación de bar de copa. Está bien. Necesitaba, pero no me perjudicó, estoy acá, es lunes. Muy bien, muy bien. Se tomó el fin de y así todo está acá. Era un fin de donde no había tantos partidos, así que. Mira, ahí te pone, Ale, te pone la mejor sección. Vamos, vale. Bueno, los pibes. Melinia, justificala. A ver, justificala, demostrá. Seguimos con el City campeón, ¿les parece? Ajá, bueno, pero sigamos. Con un detalle que ese no lo estuvimos charlando acá. Así que. Ay, bueno, ahí ya tenemos. Grealish es un tipazo, dice Grealish. El título. ¿Por qué? Porque hizo? Se ha ensocopetizado. Estuvo medio copeti con el tema del festejo, obviamente. Y está bien. Y está bien, ya está, ya jugó, ya festejó, ya está todo perfecto. Y tenemos algunos videos de ese momento. Ajá. No sé si los quieren ver. Hay cositas lindas, ¿no? Sí, tenemos cositas lindas. A ver, pero van apareciendo cada vez más. Sí, lo tenemos ahí medio copete. Se hizo obviamente viral en... Falta que prenda la luz. Ahí apagó la luz. Sí, la guardiola que prenda la luz, que lo queremos ver todo. Que apagó. Juega Hernán Crespo, me parece. Sí. Pero es cierto que el City ganó. Yo lo quiero de amigo. En dos semanas ganó 3 títulos. O sea que si Grealish viene tomando desde esa de la liga al partido del otro día, ya llegó. Pero Grealish es así. Dijo un día Guardiola que lo conoció así, que lo quiere así. Recordemos que Julián Álvarez le dio a tomar Fernet el otro día. Ah, era Grealish también. Y había videitos con Julián, con Haaland, había algunos videitos. Acá lo vimos, ¿no? Eso. Sí. Claro. Lo hemos visto acá. No en el anterior. Después viene al aniversario de Disney. Me dicen que viene acá. Sí. Claro, tenemos fiesta el jueves, Grealish, estás invitado. Sí. Si llega por ahí, no sé. Chupi hay. Sí, no sé si puede subir al avión con el estado que tiene. Lo invitamos. Pero bueno. Se puede subir porque ahora vamos a ver también que se pudo bajar de un avión. Sí, es verdad. Pudo, pero se bajó. Pero se bajó. Grealish dicen que es el centurión europeo. Sí. Ricky Grealish. Le dicen. Ricky Grealish. Guardiola robando la línea de 5 para aguantar al Dani Barco. Vos ya están pensando lo que puede hacer. A Gerson le gusta el whisky. Bueno, sí. Grealish no sé qué tomó. Pero pegar pegó. Que no tomó. Que no tomó. Había imágenes de Grealish a las 5 de la mañana todavía vestido con la camiseta del pantalón del partido. Sí. O sea que. Como que no le dio. A las 9. Siguió. Siguió de gira. Sí. Acá en el chat dicen: ¿qué se habrá tomado el androide, no? Porque vos decís: si Grealish, que es de este tamaño, ¿no? Más o menos como este vaso. Se escabió todo. Imagínate el androide. Para mamar al androide le tiene que dar 2 litros de vodka. 6 litros de vodka. Claro. Hermoso. Debe ser. Me gustaría haberlo mamado a Haaland. No sé si hay videos. ¿No? Hay un par de videos re loco. Sí, lo que lo sacan del boliche. Así, de un es verdad. Quilombo, todo. Pues yo lo vi como hay adentro. Hay que humanizarlos un poquito. Es normal. Vi una foto. Venita boquita, gente. Es bostero, ¿verdad? Y vi una foto que está abajo de una. ¿Lo vieron ese? ¿De una qué? Abajo de una banderita. Claro. Con una piba. La novia. Con la novia. La novia. Ok. Así, encerradito en medio de la cancha. Que nadie sabe qué pasó abajo de esa bandera. Claro. Yo lo vi con la camiseta. Mira. Ahí tenemos a Grealish. A dos manos. No importa nada. Ambidiestro. Vestido con la camiseta, lo vemos ahí todavía. Camiseta y de manga larga, o sea, ni la térmica se sacó. Gorrita, todo. El chivo, ¿no? Que debe tener ya esa hora. La medalla, o sea. No paraba de tomar. Y bueno, obviamente. ¿Qué más tenemos? Ahí lo han Ah, bueno. Así no se toma. Yo no soy muy alcohólico, pero así no se toma, me parece. La cara, además. La cara. Mucho no le gustó. No le gustó mucho. ¿Este fue de ahora? Esta no la vi. Sí, sí. El campeonato. Todo de los festejos. Esta fue, me parece. Porque aparece todo cositas el tiempo. Cositas que se fueron viralizando. ¿Qué haces? ¿No? Se calmó porque estaba la cámara. Esta fue en el desfile que hicieron, me parece, en Manchester ya. Es excelente. No, espectacular lo de Lili. Sí, tenemos más. Había mucho. Ahí está, la baja del avión, ¿eh? A ver si se dan cuenta quién es Grealish, ¿eh? Allá, eso fue al fondo. Es que no puede tirar las piernas, es Grealish. ¿No? Ven que no está pudiendo caminar de manera muy normal. Cuídenlo, nadie lo quiere cuidar, ¿no? Ojo, chancletas y medias. Ahí está, como toda persona de bien, claro. Exacto. Che, ¿lo mantienen vivo los primeros? Ah, bueno. ¿Ya? Uy, esto. Pimosón. No mames. Sí, hay un momento medio cariñoso, hay un momento que ya, claro. Está muy bien. Ahí se lesionó Kevin. Se lesionó Kevin De Bruyne y acaba de venir una ladera acá en estos momentos. Bueno, para la vida. Qué pecho Gerson, ¿no? Ay, Dios mío. Sí.
No, se puso un poquito cariño. Sí, sí. Proceda, por favor. Pero qué lindo. Quiero ser amigo de Grealish cuando venga a Argentina. Y tiene pinta de esos que te llevan al boliche. Toma, te dicen. Sí. Seguí tomando. Sí, y debe pagar él, ¿no? Porque debe tener una buena billetera. Seguro. Así que... Debe tener pinta de cupido, ¿viste? Tipo, está medio en pedo y te acerca, ¿viste? Como, ¿ah, sí? Sí, los borrachines copados. Sí. Bueno, vos te veo con vos, ¿viste? Sí, sí, sí. Vos te veo con vos. Un armador de pareja. Hermoso. Qué noche, Jers. Bueno, qué lindo el primer punto de la Melinia. ¿Hay más Melinia? Hay más Melinia. Tenemos el segundo punto de esta Melinia de tres, ajá, que es... bueno, en mi estadio, en el Pedro Videgay, que hizo mucho frío en el día de hoy. Ah, estamos hablando de hace un rato. Hace un ratito, tenemos cosas frescas. Claro. Y lo tenemos, obviamente, al Gordo Ventilador, protagonista en todos los partidos. En cuero. El verdadero androide, ¿no? Ese es el androide. Exactamente. Nah. Estaba en cuero. O sea, yo estaba con la bufanda hasta acá, la campera, la capucha y el chabón en cuero. No, y en cuero con guantes. Eso es lo más gracioso. No, hermoso. Como los jugadores de fútbol. Viste el bailecito que mete, me da que... ¿Mete nuevo bailecito? Fantástico. Ah, mirá. ¿Al ritmo de qué iba eso? Y de él. A ver. Al ritmo de él. Pero ese baile, estás arriesgando un desgarro de... Sí, junto al ciclón. Esa es la fue. Que no hay distancia, que no puedas preparar. Esa entra, no sé si era esa. Bien. Esto fue, la gente pregunta si fue antes que arranque el partido o si ya estaba comenzado el partido acá. Ya sé por dónde viene tu pregunta. No, yo no, la gente la que pregunta, yo no tengo nada que ver, Y no lo sé, ¿Está bien? No te puedo certificar, porque no lo grabé yo al video, si no te lo diría. Lo que sí te digo es que a San Lorenzo le han puesto un partido a las 5 de la tarde un lunes. Sí. Entonces la gente obviamente no, la gente no es ñoqui, la gente trabaja. Nosotros puede somos ir pocos, en horario, ¿no? claro. Hay poca gente como Bar de Copas. Fue mucha gente igual a la cancha, obviamente no estaba llena como en un partido un sábado, un domingo. Igual debe ser antes esto, Meli, por el sol, ¿no? ¿Qué? Que debe ser antes del partido. Y sí, me da la impresión 4:30. Que es antes, porque cuando yo llegué, que fueron 3 minutos antes, ya no había ese solazo, ya estaba como más bajito, la golden hour. Es cierto que no puede parar, porque si para se congela, o sea que el Gordo Ventilador está en un momento que tiene que seguir claro, moviendo la banda. Tiene un contrato, un chip que no puede parar, es no, eso. Pero, para hacer un minuto, te hago una pausa, quiero saber yo. Sí. Para el hincha San Lorenzo, ¿no? De ídolo, ¿en dónde entra? ¿En qué lugar? ¿Después del Beto Acosta? ¿El Gordo? ¿Adelante del Pipo Grosito? ¿En qué lugar entra? El Gordo no es ídolo, es un hincha más que es reconocido por lo que hace. Para no, mí bueno, pero igual yo lo quiero de amigo. El que lo veo le da más alegría que yo también lo quiero de amigo. Claro. Cuando salgamos con Grealish, yo quiero que en ese auto, que cuando vayamos al boliche, también quiero que esté el Gordo Ventilador. Vamos a traer ese amigo nuestro, podemos traer un día. Sí, 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 lo vamos a traer. ¿Qué hace el grito ese? El conde de Varela. Sí se recupera, ¿no? Pues yo supongo que hasta ahora está en el hospital. Bueno, pero atención, porque yo, este era el momento en el que estaba tiki tiki con Fede, que le digo, che, estoy en la cancha. Claro. Pero estábamos hablando del Gordo Ventilador, no sé qué, le digo, ojo, porque le mando una foto. Epa, mirá. ¿Hay otra prueba? No. Se puso la remera. No. Se acabó la remera. Y está quieto. Había finalizado el partido. Estás revelando el secreto. Es como verle la cara a Batman. Pero terminó el partido. O a Spider-Man. No, se le queda unido. Había terminado el partido y se clavó la remera porque obviamente hacía menos 35 grados y era lo lógico. Así que terminó el partido, pimba, se clavó la camiseta. Y sigue un poquito más. ¿Vos decís que estuvo 2 horas en cuero? 2 horas en cuero. ¿Pero tenía algo para revolear? ¿Se puso la camiseta y qué revoleaba? Revoleaba la camiseta. No, después tenía un busito, me parece que era. Claro. Con los guantes. Lo gracioso es ver los guantes. No. Porque para ventilador claramente no estaba. ¿Cómo estás 2 horas en cuero hoy, boludo? No tenés que parar. A mí parece que me preocupa vos que decís que alrededor no había gente. Para mí alrededor no hay gente porque te da... Claro, te da frío. Tengo que decir, yo cerca de él no me pongo porque me muero de frío. ¿Vos lo conociste? Sí, sí. Hace poco le hice una nota también. ¿Y buena gente? Copado, muy copado. Tenía que traerlo acá. Sí, ahí lo vamos a traer. Un gran personaje. Pero sí, en verano está bueno. No, vamos, ¿a qué tribuna vamos? Vamos a la del Gordo Ventilador. A mí no lo conozco, ¿no? No lo puedo decir. El Gordo Ventilador. ¿A vos no te gustaría un personaje? No, de la tele. Exacto. Claro. Sí, lo conozco. Conocer es cuando traté a una persona. Bien. Claro, no es que estuvo tomando sol en bolas con Osvaldo. Sé quién es, pero no lo conozco. Conocer es cuando trataste a la persona. Toma sol en la cancha porque está en cuero. Por eso entiendo que está en cuero. Yo también tuve. Pueden ser grandes amigos. Yo estuve en cuero también hoy tomando sol. Claro. ¿Hoy también? Hoy. Si vos decís que es fanático del sol, sí. Hoy en cuero. ¿Pero con guantes también? No, porque... Sin guantes. Ojo, te vuelve loco cuando aparece una nube, ¿eh? Claro.
te tapa el sol. Corre para adentro, agarrate algo, ponete algo porque sí. La criptonita de Ovaldo. Hacía un frío, bueno, no. Ya lo terrible. ¿Qué más, Meli? Seguimos. Bueno, ¿hay más? Cerramos, sí. Pasamos por el lado del City, vamos por el lado del Inter y tenemos una carta. No sé si la vieron de Lautaro Martínez. Bueno, ahí estaba. A mí no me mandó nada. ¿Vos te mandó una carta? Les voy a leer en castellano porque algunos saben italiano acá. ¿No? Famale. Lo primero que decía es: duele y mucho. Ajá. Obviamente por no haber. ¿No la querés leer en italiano? Ay, pero no la sé leer en italiano. Pero famale molto male. Ah, al final. La desilusión. Pará, pará, poneme la grande. ¿Me la puedes poner? ¿Me la puedes poner en grande? Ahí está, ahí está. Escuchen. Escúchenme. ¡Eh, che! ¡Eh, viejo! ¡Viejo, más respeto! ¡Eh, no! Estaba diciendo. Le tengo que hacer honor a mi apellido. ¿Para qué? Va a pegarle, dale. De piano. De piano está por hablar en italiano. El orgullo de la familia. Un chiste buenísimo, perdón. Habla la presidenta, viejo, dale. Sí. A que el chat que aprenda, escuche, abran los oídos. Silencio, por favor. Sí, de piano. Famale molto male. Ajá, bien. La desilusione per non aver riportato la coppa a casa è grande. Estoy emocionante. Abbiamo fatto tutto il possibile per, per Reni, potervi regalare Reni. Questa gioia. Ajá. Soprattutto a voi tifosi. Che siete? Che siete sempre al nostro fianco. No, sono molto orgoglioso di questa squadra perché nonostante le difficoltà e i momenti negativi di questa stagione abbiamo sempre. Bravo! 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 Copa! Ale, ale, copa! Menos mal. Menos mal que le hicieron a mi apellido, pa, te amo. Y bien. Bueno, mi abuelo en el Cora. ¿Tenés ciudadanía? Si no, con esto lo tramitamos. No, me la estoy queriendo tramitar así. Bueno, a ver. Mañana que llegue pasaporte. La ciudadanía, loco. Più bella cosa. Y ahora arrancamos. Nada. Hermoso la, poema, la, Gerson, la, dice. Renacen los ravioles, ¿viste? Vito y Paz. Don Corleone, cuesto boca. El chat estamos la pizza, la torre de la pizza. Mi familia de Renacen los ravioles. ¿De dónde es tu familia? De Nápoles. Lo voy a leer. Dice, duele y mucho. La primera decepción por no habernos traído la copa a casa es grande. Hemos hecho todo lo posible para darles esta alegría, especialmente a ustedes, los aficionados que siempre están a nuestro lado. Y después cerró con, estoy muy orgulloso de este equipo porque a pesar de las dificultades y los momentos negativos de esta temporada, siempre seguimos trabajando duro y en silencio para conseguir nuestros objetivos. Entre otras cosas que obviamente pueden poner traducir y te van a leer. Lo mejor de la carta igual fue la traducción de Meli, claramente. Italiano nativo. Vos fijate lo que hice. Ya tenés un alumno, ¿eh? Ahí Kevin, ¿eh? Escuchen. La clase de 4 a 5 de la tarde. Dice, sí, se emociona la pasta, revive los fettuccini. Sí. Se ve que la sangre me inspiró porque yo no sé italiano. Me hace llorar de la emoción, Meli. Pero ese es el italiano del sur o del norte, porque no me quedó claro el acento de dónde viene. Más del sur. Más del sur, ¿no? Abruzzo. La del sur es más cerrado. Ovaldo Armando, ¿dónde es el apellido? Entonces no hice honor a mi familia italiana de Potenza, no le entiende nada. Mejor italiano que Laura Pausini. No le entiende nada, muy cerrado. ¿Vos sos de Italia? Mucho de los Ramazzotti. No, yo soy argentino. Claro, pero mucho no, pero digo, descendiente de... De Potenza, la parte sur. Ah, no Potenza, le entiendes sí, nada. Sí. No. ¿Tenemos la canción de Mundial 90? Quiero que suene acá de fondo mientras cerramos esto. Porque... Imaginé. Ah, la vamos a poner, ¿eh? Esa la canté con... Bueno, no tenía nada que ver acá. Con Alex Caniggia, cantando. Mejor italiano. Sontolcel. Y me enseñaba él. Ahora la vas a cantar bien. Habla muy bien italiano. Ahora la vas a cantar. Mejor italiano que Laura Pausini, te dice. Y qué lindo cerrar, ¿eh? Así, la Melínea de tres, nos vamos a ir cantando probablemente, si no la encuentran. Un estate bien. Italiano, el chat está ¿cómo pegó el chat? ¿Cuántos años tiene Meli? Bueno, no sé qué tiene que ver con el italiano. 27. Sonríe y el momo. Los necesarios. Los necesarios para cerrar esta compañía. Pero qué lindo. Sí. ¿Te emocionó, Osvaldo, un poco? ¿Este cierre italiano? Lautaro Martínez. ¿Te emocionó Lautaro? Lautaro escribe eso. Yo quiero preguntar. Sí. ¿Lautaro escribe eso para mientras llora, tener... mientras le caen las gotas en el teléfono? Yo creo que sí. ¿O le mandan eso y Lautaro tira una manito tipo... No, para mí yo creo que lo debe hacer él. Calculo que un poco
la sensibilidad de la mujer, algo debe tener que ver. Que, no, coacheo, pero como, che, esto está bueno, esto no lo pongo. Me parece que ahí hay algo como que lo deben ayudar, pero para mí es de... O sea, se debate en la casa. Es, claro. Él, la mujer, yo te lo mando. Me parece bien igual, ¿eh? Sí, me está perfecto. Es, pocas veces son palabras lo vimos genuinas. Llorar así. ¿A vos te gustaría que un jugador de River al final del torneo pida disculpas, ponele? Si quedan afuera de Copa Libertadores, que Armani suba una cartita pidiendo disculpas, ¿te gustaría? Estaría bueno, porque siento que lo haría desde el corazón, sí, sería aceptable, estaría bueno. Yo banco a Lautaro en esta, obvio. Me imagino que debe ser un dolor grande para él, no es lindo. Claro, nosotros lo vemos de afuera, pero digo, vos como hincha del Inter, ¿te reconfortaría que tu capitán pida disculpas así, de esa manera, después sí, del partido? Sí, sin duda. Sería como un mensaje a la gente. No, ¿por qué lo van a putear? Llegó hasta la final, o sea, perdió por un No, digo la calentura, no a él en general, digo, la pérdida. Vas a estar caliente, no vas a decir, ah, bueno, dale, venimos la próxima a competir. Claro. No, vas a estar pero caliente. Pero yendo en concreto, banco era la cuarta también, no era poca cosa. Ya iba a pasar. Sí, se posicionaba un escalón también. Muchachos, ¿me pueden explicar por qué tienen que pedir disculpas porque perdió? Es lo que yo digo, ¿eh? Es lo que no, yo no me cierra, el mundo está mal. El mundo está mal. Pero no siento que pidió disculpas, siento que habló del dolor que él tiene. No, está bien, Meli, pero acá preguntaron si. ¿Qué te parece a vos si te pide disculpas? No, que te pida disculpas. No es una disculpa, es un mensaje a la gente. Debería pedir disculpas si no entregaron todo de sí. Pero tienen que pedir disculpas. Por algún motivo en especial. Claro. Son malos que pierden. Melina, no, son malos si dieron que pierden, todo, no siento que tengan que pedir. Son malos que pierden que lo que ganan en la vida. Pero por eso, si dieron todo, por más de que no haya ganado, no siento que tenga que pedir disculpas. Claro. Es un mensaje más de... De agradecimiento a la hinchada. Sí, de dolor de que no haber ganado. A la gente le gusta escuchar eso. Y hace lo que a la gente le gustaría. Y capaz que él no quiere hacer eso. Porque todo lo que hablan como Lautaro dirían todo lo mismo que dijo Lautaro. Le pido disculpas a la hinchada, que quería que le ganemos. Todos van a decir lo mismo que Lautaro con otras palabras. A mí no me siempre mueve. Dicen lo mismo. Es el por eso no me pero mueve. Pero escuchame, Osvaldo, no es el cassette. No, ya sé. Lógico. Pavada. ¿Te reconforta un poco eso? Antes que el silencio. No. Yo sé que se puede perder. Se perdió. ¿Qué me va a pedir disculpas a mí? Si hizo una macana que le pida disculpas al técnico que no cumplió. Ahí está. Escuchá. Yo tenía la ringtone en el celular. Qué bien. ¿Vieron la época que podías poner ringtone de canción? Yo tenía ringtone esta. Va a costar igual esta canción en un mundial. Imposible. Era mejor. Qué lejos. Qué lindo. Se emociona el chat. Llora el chat. Cae en la escucha cantar acá. Bueno, lo que pasa es que Lotano en esta música para mí. Calle Osvaldo. Para mí Lotano en esta música son los mejores. Silencio. Silencio, viejo. Calle Osvaldo. Cállelo. Bajame las luces. Hecho, ¿sabes qué me vas a ver? ¡Cállelo, Osvaldo! ¡Bajale el micrófono, Osvaldo, por favor! Cantando, se amaba. Me hace acordar Brasil con Argentina, con los pelotazos que le pegó Brasil a Argentina. ¿Quién ganó? Maradona, papá. ¿Se acuerda? Maradona te ganó. El Cani, nene. Ahí viene. O esta no es, no. Yo no tengo el micrófono, todavía no empiezo. Vamos a ver. Yo lo veo al Diego puteando, viejo. Este es el Diego puteando. Claro. Dale. Ojo, bajame la luz. Prendan los flashes de los celulares. Ahí está. Se viene el estribillo, Con todo. Prende el flash, Osvaldo, prende el flash, dale. Va por vos, Diego, querido. Ahí viene. Para Diego, que lo mira desde el cielo. Ahí viene. No te imaginé. Arruinaste todo, boludo. No, rompiste el momento. Una aventura en Piu. Me hacen reír ustedes, la verdad, me caen bien todos. Pero me dijeron, vamos a hacer un programa de fútbol. Y yo lo que miro es fútbol. Esto es fútbol, boludo. Esa historia viva esto. Pero revive la lírica, papá. No hay nada como es. Hoy renacieron los capeletes. Ay, qué rico. Escuchame, esto de un mundial. Y un mundial de fútbol. Lo tenés que bancar, loco. Es parte del juego. Jamón. Buenito, ya está. Osvaldo, nos cago un momento. Sacame la música. No, para nada. Estoy escuchando. Pero no arruinen el tema, que es hermoso. Encima dice, del mundial de esta me acuerdo el baile que Brasil le pegó a Argentina. O sea, mirá que tenés imagen. No, mirá lo que dice. Antipatria. ¿Se acuerda del baile de Brasil? Burro. Mirá lo que dice. Pará, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Sabe que fue verdad. Pero para, ¿quién ganó ese partido? Ese mundial lo ganó Alemania. No, el partido. Sácamelo, seguridad. ¡Cagón! ¿Qué dices? No, no, no. Pa, pa, pa.
pavada, pavada, pavada. No. Argentina le ganó a tu país, querido. Pero, Argentina le ganó a Brasil. Te voy a regalar esta remera. Fíjate que yo lo que digo tengo verdad. No, en el fútbol no gana mejor, ganó Argentina. ¿Pero quién fue mejor? Brasil. ¿Te das cuenta que no gana 17 mejor? Travesaños. El mejor es el que gana, Valdo. No, el mejor es el que gana, Valdo. No. Ganó Argentina, es el mejor. A veces sí. No, a veces. Sí. En la Champions League no es mejor. A veces. Sí, bueno, y ese partido lo ganó el mejor, fue Argentina. Si hubiera Brasil hubiese sido mejor, lo hubiese metido en el, no, en el huequito ese que se hace. No discutamos, boludeces, eso bueno, no, porque si gana el mejor, siempre sale campeón el mismo. Escuchame. Por ejemplo, en Argentina saldría campeón siempre River. Cortame la música. Y el fútbol tiene cosas Ovaldo, que. Ovaldo, si esto no es la música dónde está. Ahí está. No, ahí está. Esto es un himno. Bien, Román. Ilegal. Pero yo lo dije. Claro. En ese estilo de música son los mejores que hay, yo no tano. Bueno, obvio, lejos. Eros Ramazzotti. Están arriba, lejos. Pará, la gente te banca cualquier cosa, viejo. Acá te fue todo Dome Ovaldo. Es una burrada lo que acá. ¿Lo tuyo qué? ¿Lo tuyo qué? ¿Celo o envidia? Contra Calabro. No, bueno. ¿Por qué? Dejá que la gente. No, pero cualquier cosa decís. Brasil, no sé. Pero al revés, yo no te digo. Ponele que diga, Eri, sos un fenómeno. Yo no me río, pero digo, este no sabe nada. Mira lo que está poniendo. A ver, lo mismo. Es que no te digo nada. Lo que te la pasa diciendo, no, viejo, dale. Jamás. Vamos a dejar de hablar de Brasil. Joda, jamás te digo. Osvaldo, escúchame, vamos a dejar de hablar de Brasil. No, vamos a dejar de hablar de Argentina. No dije de Brasil. Salió el tema de dice mundial y no se acuerda de eso. Dale, hablemos de otro tema. Vamos a hablar de. Ni de Brasil ni de Argentina, vamos a hablar de Uruguay. Sí. Porque campeones. Uruguay es el campeón del Mundial Sub-20. Todos me miran. Sí. Recachados. Algunos no lo podían creer. No, algunos no, porque como que se fue haciendo la sexta camino, estábamos estrella, hablando, ¿no?, de Italia. Seis estrellas ya. ¿Ya seis tiene? Ay, claro que es, sí, raro, la quinta. Es raro quinta, porque la quinta. ¿No? Le pusieron cinco estrellas. Y a ver, ayúdenme. 1930. Sí. 1950. Sí. Esta. Está sub-20, ¿no? Sí. Y después tiene que ir para atrás, 28 y 24, que cuenta. ¿Cómo sí? 28 y 24? Sí. Una pelea en contra Julio César, sí, en el año 400 también. Sí, y se calza la estrella de Gardel. Pero esa la estamos peleando, esa la estamos peleando. Sí. Sí. Gardel y dulce de leche. Pero no puedo creer, boludo. O sea, ¿cómo suman las estrellas de muchachos? ¿Qué, no, cosa? Está la discusión. Sí. Sí, Argentina tendría que tener 9 estrellas si tiene 6 títulos mundiales en sub-20. Claro, no puede ser, viejo, son 2 estrellas. Dos estrellas. Y esta no se cuenta. Una. No, dos. ¿Por qué dos? Dos tiene. ¿Por qué? Estoy recordando. ¿Por qué? No, el maracanazo. Claro, fenómeno. Pará, un punto. Esto es sub-20. Por eso. No, entonces Argentina no tiene. No. Argentina tiene 9, entonces. Claro, me estamos hablando. ¿Vale? No, por eso, está bien. Tiene una Uruguay. Sub-20 es la primera vez que sale campeón. No, pero esa es la discusión de las 4 estrellas. Tenés que dividir. Las estrellas no van en la camiseta de la selección, las que ganó ahora. Pero este Uruguay ya tenía 4. Cuenta los Juegos Olímpicos. Claro. Cualquier cosa. Bueno, por eso. Pero esta tiene una. Sí, sí, obvio. Están mirando, para mí tiene una sola. No, sí, es lo que estamos diciendo, por supuesto. Él cuenta una igual por la del 50. No quiere contarla porque se la ganó Brasil. Claro, claro. Te dolió. Esa te dolió. ¿Por qué la ganó? ¿Por qué? Porque fue el mejor. Por eso se lo marcó. Perdón. Primero que no lo viví, no puedo hablar. No, me contesté mal. Ajá. ¿Por qué fue el maracanazo? Porque le ganó. Porque no fue cerró, lógico, no fue lógico, le ganaran a un grande. Entonces quedó. Claro. Ni ellos lo esperaban. Silenció un estadio. Listo. O sea, sí, que creció. No, no me ponga, verso, dale, ponme esa gana en todos lados. A eso lo que voy. Aparte, no lo viví yo. Te quiero decir eso, nada más. El maracanazo, porque no eran los mejores. Se ve que no eran. Rompieron con el pro de cómo se Bueno, dice. Pero te duele la cola. A mí. O sea, perdiste en Brasil. A mí no, si a vos te duele porque el problema lo tenés vos. A mí no, nunca me dolió. Pero si vos sos brasileño. No importa, a mí nunca me dolió. Vamos a salir de Brasil, estamos hablando de Uruguay. Sí, sí, sí. Y yo quiero decir, Uruguay, más allá que ganó el campeonato mundial sub-20, por lo cual lo felicitamos. Es verdad. Digo, Uruguay igual está en decadencia. Porque en el mundial estuvo muy flojo. Sí, el mundial de mayores, decís. Sí, Peñarol entró Nacional, por la ventana casi también. Entró, ¿no?, medio de urgente, le fue como el orto, se fue en el grupo. Recordemos. Sí, en un grupo débil. Un grupo que era ganable. Y después, o sea, tenía Portugal, ¿no? Pero empató con Portugal. No, perdió. No, perdió. Pero después no pudo clasificar. Tiene muy buenos jugadores. Sí. Pero anda como los gente. Y Peñarol era general. Me estaba olvidando. Para. Una estrella más por festejar un lateral contra Corea del Sur. Me había olvidado, perdón. Esa también. Ok. Y Peñarol y Nacional. Claro.
Nacional pasa un poquito mejor, Peñarol es un desastre. Pero les cuesta y son un montón. Los dos clubes más grandes, ¿no? Les cuesta un montón. Sí. Entonces digo, ¿qué pasa con Uruguay? ¿No es lo que era Uruguay? No es lo que era. Yo para mí no es lo que era. No es lo que era. Tiene jugadorazos, ¿eh? No recuerdo tanta selección de Uruguay con tan buenos jugadores. Y mirá, en la elite mundial. Sí, sí. Pero la selección no va ni para atrás. No, no. Los equipos locales no van ni para atrás. Bueno, ¿qué pasa? Yo igual no sé si ahora ya tiene tantos buenos jugadores como tenía la camada anterior, de los Cavani, los Suárez, los Godín. Pero habrá que verlo, ¿eh? Por más que haya ganado este título, ¿eh? Mirá, tiene Araujo, que está en el Barcelona, sí. Primer nivel. Tiene adelante Valverde. Betancourt. Darwin Núñez. Me parece que tiene... Sí. No, no. Para mí es admirable que fuera joda esto, no, para faltar al respeto, pero son pocos... 3, 4 millones y siempre sacan jugadores. Sí, igual. Sí, sí. Siempre es una selección. Son editables. Es un país chico y sacan muchos. Por eso, es un país chico en dimensiones y la verdad que siempre saca estrellas al mundo. ¿Qué opina es insólito. Hace 70 años no llegaron a una pero final. ¿Pero tiene más que Argentina o que Brasil, por ejemplo? Yo creo que no. No. No, no. No, no, pero igual. Tiene un buen es equipo de Arrascaeta. El chat dice Arrascaeta, Ugarte. Sí. Araujo. Hay muchos, pero... Pelistri, Valverde... Ahora se viene fecha FIFA, Jiménez, por ejemplo, ni siquiera está De La Cruz, por citar un ejemplo, que fue al Mundial. Bueno, De La Cruz. Y no está en esta bueno, situación. Tiene muchos jugadores. Se rumoreó, pasando lo que es el fútbol uruguayo, decían que Nacional y Peñarol vengan a jugar la Copa Argentina sí. Para que tengan un poco más de roce, vi que ahí en el chat ponían que le faltaba roce. Sí, justo. Abreu. Banco a las piñas, pero a las piñas. Que vengan a jugar la Copa Argentina. No solo la Copa Argentina. Pero después lo... Vénganse a jugar la Liga Profesional de Fútbol también. Pero después le decimos que es una provincia más y se enojan. O sea, tampoco se vengan a jugar acá, boludo. Es tienen su liga. Tienen al Torque, tienen a Cerrito, sí, Cerro Largo. Es amateur la liga. Pero hay que bancarse un ejemplo, ¿no? Nacional campeón de la Copa Argentina. Sería una patada en las pelotas. No, ¿sí? No, sí, no va a pasar. No va a pasar. Pero bueno, para vos, el fútbol uruguayo está en un. ¿Te parece que está muy bajo? Sí, muy bajo. No, me quedé con un poco con lo que decía Eric. No sé si ayudaría. Quizás es muy termo Argentina lo que digo. Pero no sé si ayudaría a elevar el nivel de equipos uruguayos. ¿Por qué los querrían? Sí. O sea, estamos diciendo que no tienen el nivel porque no se cruzan con equipos de nivel. ¿Y por qué traeríamos a los que sí están en el nivel argentino a jugar con nosotros solo para elevarle su nivel? No, no. ¿Vos decís que le daríamos ventaja? ¿Los ayudaríamos? No sé si ventaja, pero claro, los estás ayudando, haciéndolos competir con equipos de nivel que hay en Argentina, que no solo son los equipos grandes, sino sí. Varios más también. ¿Por qué traerías a los uruguayos acá? Hacemos un intercambio, que vengan ellos y traigan, no sé, si vienen en Buquebú, que traigan una rueda. Acá están carísimas, pueden traer a Uruguay un par de ruedas para los coches. Que están che, yo coincido. Yo coincido con Meli. Yo no quiero a Peñarol y a Nacional ¿para de la Copa Argentina. No, tampoco los vamos a ayudar, ¿no? Es porque que por eso siento no quiero, que traerlos acá no es solo tener diferente para competir en la Copa Argentina. Todo. Los estás ayudando también a elevar su nivel. Claro. Mira, a partir de ahora la Copa Argentina Chino Recoba. Ya estamos todos. Pero contentos. Digo, ¿por qué antes como ganador, Nacional? Para, ya está. El ganador, el mano de match, un mate. La vieja copa al lado. Pero, pues claro. Pero yo pregunto, Osvaldo, vos que tenés memoria y unos años más que los jovencitos que estamos aquí al lado tuyo. Sí. ¿Por qué antes Nacional y Peñarol eran estaban al nivel de los top de América y hoy, en el fútbol que nosotros vemos, los jovencitos que estamos aquí, no. ¿De qué te reís, Ben? No están ni cerca. No clasifican, no te llegan a un cuarto de copa ni en pedo. Sin querer contestaste la pregunta vos mismo. Cuanto más ves, te vas a dar cuenta si el equipo viene bien o viene mal. Sí. Si el país sube o baja. Si no viste nada, vas a decir que Uruguay anda bien porque salió campeón. La gente que vio fútbol, vio al Peñarol Nacional, sabe qué va a decir, va a coincidir conmigo. Que Uruguay está en decadencia. Un uruguayo ganó. Está en decadencia. Por eso, pero para eso tenés que ver. Cuanto más ves, más tenés decisión para saber si baja o sube. Si no ves nada. No puede comparar. Por eso, aparte, tiene la selección jugadores. Para mí, la selección, perdónenme, pero la selección no marca el nivel de un país. No. Porque no, si tenés 50 millones de habitantes y juntás 11 jugadores y salís campeón, no quiere decir que el país ande bien. Vos te das cuenta si un país anda bien futbolísticamente, si los equipos de ese país tienen buenos jugadores y buenos equipos. Y los más grandes equipos de Uruguay, que son Peñarol Nacional, dan lástima. Claro. Sí, pero también es cierto que son antes por ahí los jugadores uruguayos tenían que pasar por el fútbol argentino, como pasaba con los clubes más chicos de Argentina, que tenían que pasar por River Boca. Todo Uruguay exporta directamente a Europa. Los Peñarol Nacional de 66 no pasaban por la Argentina. Muchos sí, pero porque Argentina siempre fue superior en el sentido a Uruguay. Era una vidriera más importante para Europa, más importante, más que Uruguay.
Mira, ¿qué sorprende que equipos argentinos no vayan a buscar a jugadores uruguayos habiendo jugadores buenos? Porque se lo lleva el Chelsea, se lo lleva el Barcelona. Sí. O sea, hay buenos jugadores, se lo lleva el Liverpool. Bueno, el Liverpool se lo sacó el Benfica. Sí, digo, pero, no para, pero que se lo lleven no quiere decir que sean buenos para mí. Y pero si rinden. Apuesta. No, vos apostás por un jugador de tres palos. Para nosotros es un dineral, porque estamos pobres en Argentina. No compramos a ningún. Nos cuesta pagar palos, un jugador $1,000,000, $1,000,000. Para nosotros es un dineral. Ellos se lo llevan de taquito, lo compran 5 palos y lo venden como mínimo. Si le fracasan, lo venden 6. Pero igual juegan bien, Osvaldo. Valverde es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día. Pero otra vez me vas a nombrar un montón de uruguayos. Pero también te voy a nombrar un montón que son del montón. Que están en Uruguay. Vos me decís Valverde, de ahí no salí. Otro más nombrame. No, y Suárez, bueno, tiene bueno, 40 años. Y Cavani. Betancourt. A mí no me gusta, pero Betancourt está en un nivel altísimo. Te hago una pregunta. ¿Puedo darte cuenta si es bueno un jugador? Sí. Juega en cualquier equipo. Y bueno, por ejemplo, Betancourt, ¿jugaría en el Manchester City? No, entonces no es buen jugador. Pero no sé si no es del montón, no malo. No a veces sé me si te... no jugaría. ¿A quién saca? Bueno, a De Bruyne. Bueno, está poniendo bueno. 11 tipos. No, los crack. Ahí te das cuenta cuando uno es bueno. No, bueno, yo no, te estoy contestando. Para mí ni la Suárez, uruguayo. Suárez juega con el equipo delantero. Por ejemplo, sí. Tiene uruguayos buenos, pero no todos. Valverde, no sé si le saca el mejor momento a Modric el puesto. ¿Están jugando en el mismo equipo? Sí, sí, pero... Están ahí. Hoy están ahí, en el mejor momento Modric. Hoy Modric. Lo que pasa, yo creo que Valverde en Argentina, creo que para mí hay un montón de jugadores como Valverde, quizás. Capaz que no exagero. Bueno, para mí sí, en Uruguay capaz que no hay. Entonces Valverde resalta. Cuando vos tenés un jugador mediocre y sale uno más o menos bueno, decís que es un fenómeno. Pero juega en la selección argentina, ¿a quién sacas, por ejemplo? ¿Sería el puesto de De Paul? ¿Hay mucha diferencia con De Paul? Te nombro uno que me salió de memoria. Y te das cuenta que el montón. Son reemplazables, Para mí, no, para mí Valverde es más que De Paul. No sé. ¿Valverde? No sé. No sé, te dije. Pues eso está ahí, no hay tanta diferencia. No veo tanta diferencia. Son distintos. Sí, está claro. Tiene razón él. Está jugando en el Madrid. Que es más De Paul. Y bueno. Sería 8 para mí. Pasa que el fútbol lo fueron cambiando. ¿De cuál es el puesto de Valverde? Pero Valverde... 8, doble 5. Sí, pero es muy vertical. Ahora empezó a hacer goles. Antes no hacía goles, ahora hace un montón de goles. Está claro, igual, llegador, Roque, claro. Vos antes mencionabas todos los jugadores que tiene Uruguay, están todos afuera. Eso está más que claro, ¿no? Porque vos ves la Liga Uruguaya. Quiero tener un dato estadístico que creo que en este caso sí grafica un poco la realidad del fútbol uruguayo. Peñarol está jugando la Sudamericana este año. Está en el grupo está Defensa y Justicia, Millonarios de Colombia y América Mineiro de Brasil. Ya jugaron 5 partidos cada uno. ¿Saben cuántos puntos tiene Peñarol? Último. 0 puntos. Por eso, lo demuestra Peñarol. De hecho, ahí me cuenta que Uruguay está No, bajo. Bueno, pero para Nacional en este caso hizo una buena fase de grupo, por ejemplo. Pero tiene un grupo jodido. Peñarol llegó hace muy poco, si mal no recuerdo, la de la pandemia o la anterior, a semifinal, que pierde contra Paranaense. Sí. Igual no viste jugar en Liga, eso voy yo. Porque no, digo, también ahí voy un poco con vos, viste, que no es solamente resultado, porque capaz que ponerle como dice él, no juega tan bien, pero llega después. Claro, llega. Claro, podría haber llegado. Pero acá ni siquiera llegan. O sea, no, pero no ni la sombra, ponele el Santo del 2011. Yo creo que el fútbol argentino tampoco es de gran nivel en la actualidad. Pero ¿cuántos equipos tenemos mucho más competitivos? Te lo hago más fácil. ¿Quién es más grande, Peñarol o Defensa y Justicia? Peñarol. Pensá bien, no hay ninguna duda. Sí, sí, Peñarol. ¿Y quién es más grande si lo ves jugar hoy? Tenés un pibe de 8 años, te dice que Defensa y Justicia es un Defensa y Peñarol. Justicia, sí. Defensa y Justicia, no hablo de River, de Boca. Estoy hablando de Defensa y Justicia. Peñarol bajó mucho y me lo van a saber los uruguayos que lo vieron. No, sí, supuesto, pero ahí está. Yo sé que van de cadencia. Van de cadencia. Ya que el último campeonato de Peñarol por Copa Libertadores fue en el 87. Sí. Una final, y a vos no te habrá gustado nada. Exacto. Se cagaron a 300 tiros hubo en esa final. Pero estamos hablando que en el 2027, si no compiten, van a pasar ¿cuántos años ya? Que no pueden ganar. Por eso. 40. Estamos hablando de 40 años. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que va en ascendencia y lo, o en decadencia? No, para. Iba a terminar. Y la final del mundo en el Maracanazo. 70 años, no, podemos chabón. Hablar de lo que vimos. Entonces ahí no puedo decir si subió o bajó. No, pero te quiero decir, ¿cuándo viste llegar a instancia decisiva sí, a Uruguay? Sí, pues eso me interesa. Yo puedo saber mi opinión. No digo que a mí no me interesa. No, la última camada grande de la del 2010 competía. ¿A vos te parece que River queda fuera? Ahora no, porque le ponés que juega con... ¿Cómo es? Con Stronger. Con Stronger. ¿Vos pensás que si River quedaba afuera, porque podía haber quedado afuera de esta Libertadores, Stronger es más que River? No quiere decir que llegue o no llegue. Hay que mirar pero otra River cosa. Pero River el próximo año vuelve a competir y probablemente hasta capaz que la porque gane. River se mantuvo. Bien o Peñarol mal, te da cuenta que mejor el River que este. Pero se mantuvo, el fútbol argentino se mantuvo más que Uruguay. A eso voy. Porque si me preguntas a Argentina, ¿bajó también? Sí, bajó también. No a Uruguay, Argentina también. Pero Argentina se mantuvo un poquito mejor. No sé si me explico. Sí, de hecho hace 2 años atrás la final de la Sudamericana fue Defensa y Justicia de Lanús. Pero por eso que el fútbol argentino también va en decadencia. Pero hay dos, más tres equipos, River, los Boca, más grandes, Racing, se mantienen, ¿no? Bien o mal. Compiten. ¿Sí? Se sí. compiten. Y pero entonces en Nacional Uruguay, y Peñarol, que son grandes. Que, no, pero no son ¿qué pasó? Más grandes futbolísticamente, siguen siendo grandes por la historia.
Pero como bajaron tanto futbolísticamente, no son grandes futbolísticamente, como Independiente, no es grande futbolísticamente, no como institución. Independiente es un grande, sí. Lo ves jugar, no es grande, ¿qué voy a mentir? ¿Qué va, en decadencia o va ascendiendo el fútbol Independiente? No, está en un pésimo momento. San Lorenzo, ¿está ascendiendo o descendiendo? Está descendiendo futbolísticamente, porque son grandes equipos. Huracán, ¿cuánto hace que descendió? Huracán fue uno de los primeros grandes, de los seis grandes, llamale como quiera, que fue uno de los primeros el que bajó. El año de Huracán es desastroso. ¿Cómo que no? La gente de Huracán lo pone como sexto grande Huracán. No, pero olvídate de nunca grande, fue Huracán. Bueno, está bien. Entonces, bueno, yo, para mí nunca fue Huracán grande. Tiene que ser grande porque... Tres títulos tienen toda su vida, River, no existe. Pero pará, para acá haya un River tiene que haber un Boca. Para acá haya un Independiente tiene que haber un Racing. Para haber un San Lorenzo tiene que haber un Huracán. Perfecto. Si Huracán bajó no tiene la culpa. Entonces Gimnasia tampoco es un grande. No, claramente no tiene grande, la culpa Estudiantes y Gimnasia nunca ganó nada. Pero Gimnasia está con Estudiantes. Por algo se inventan los clásicos. No, está bien, pero son por Colonia, son por cuestiones igual para no barriales. Pero, sí. Pero está bien. No por una cuestión pero de Mérida. La gente ahí habla mucho de que la billetera importa mucho a la hora de definir mucho si crece o no crece el nivel de un país. River y Boca son lo que son por la billetera. ¿Por qué Independiente no es lo que es? Porque se acabó la billetera y Uruguay, bajó. Uruguay que tiene las sociedades anónimas en el fútbol, que está el grupo City con el City Torque. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué fracasan esos modelos también en Uruguay? Porque con la billetera no te vienen acá. Vos podés tener mucha billetera, anda a decirle a alguno, anda a decirle a Messi, tráelo por más guita que le dé. No te vienen la billetera. Bueno, pero trajeron a Suárez. ¿Quieren venir a Sudamérica? Vas a vivir, hasta vos mismo te pregunto, ¿vos vendrías a vivir por más que te pague? No venís a vivir bueno, en Europa. Pero por ahí no un primer nivel, pero un nivel superior a lo que hay en Sudamérica se puede tener. Así como los brasileros. Te meten jugadores de todos lados, levantan brasilero, le pagan. Pero Brasil es Estados Unidos en Sudamérica, ¿comparten? ¿Cómo? Brasil en Sudamérica es Estados Unidos. A nivel plata. Sí, una potencia. Y a nivel playa, a nivel. Tiene otras cosas que vos. Sí, hay gente que le gusta. Yo te pregunté a Ronaldinho, así. ¿Dónde me dejó? No, pero digo. O Rioja. El City Torque, digo. El famoso City Torque, donde iba a jugar Julián Álvarez. ¿No tiene para ofrecer algo más? ¿Un proyecto deportivo de guita para tener un par de jugadores? Bueno, no digo que traiga un Benzema a jugar a la Liga Uruguaya. Pero llevarse buenos argentinos a jugar Uruguay, Palmeiras se llevó a Merentiel. Digo, el City Torque no podía comprar a Merentiel. Claro, una casita ahí en Puta del Este. ¿Le podés claro que sea a mitad de camino? Pero que nivelen para arriba el fútbol uruguayo. Pero le ofrecen Boca es el City al lado del Torque. Antes dice el Palmeiras, digo, el City Torque no tiene una infraestructura. Pero solamente, el City Torque es solamente un objetivo pero de llevar jugadores a Inglaterra. ¿No jugó Palmeiras? No jugó casi nada. Pero estuvo en Palmeiras. Sí, estuvo en y Palmeiras. Y por eso volvió, porque no jugó casi nada. Porque si no bueno, se tiene Palmeiras, ¿por qué no se viene a la Argentina. Palmeiras, si no se a lo de Boca se la meten en el bolsillo. Igual también, una realidad, sacando grandes años de Nacional y Peñarol, después ningún uruguayo compitió. Nunca, salvo Danubio, capaz no, alguna que otra vez. No, casi nunca, por eso, casi nunca. Por eso te digo, para mí es una liga amateur, siendo que el país dentro de todo está bien económicamente y todo, y nunca nos van a llegar Peñarol a competir. Peñarol Nacional es más aburrido que acá. Te lo puedo asegurar. Sí. Bueno, sí. Para yo estoy ahí, ¿no? Acá se dividió River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Estudiante cada tanto. Allá era Peñarol Nacional, Peñarol. ¿Sabes una cosa, Eric? ¿Sabes una cosa? No. ¿Cuál? No. Por primera vez todos coincidimos. Todos coincidimos. No hay debate. A ver, ¿quién el chat coincide, nosotros coincidimos. Es como está la pizza. Uruguay es está mal. Kentucky. Está para alguna para brindar con una pizza. Con una quiero, ahora estamos cerca. Estaba por venir la pizza, fíjate. Me dijeron una hora, la pedí hace una hora 10, así que ya tiene que estar acá en la puerta. Ya está por llegar, Kentucky. Pero. Rapidez me dijiste, Eric, desde que llegaste, dijiste, tengo un facto. Qué rompe, bueno, pará, Eric. No, tengo un facto. Bueno, pará un hay poco. Hay cosas que no se pueden dejar pasar en la vida. Bueno, dijiste que tenías un facto. Era hoy esta noche. El facto de la noche es que Mbappé te vas una vez más domado. A tu casa y a llorar como una niña chiquita. Ay, gusta, como diría el. ¿Pero es un facto o una amenaza? Esa es una frase de los Simpsons. Escúchame. No, Mbappé ninguna está amenaza. Mirando. Está en el chat, que se pronuncie. Si Mbappé está en el chat hasta ahora, sí, escriba en el chat. Yo ¿no? creo. Sí. En Europa yo son las 5 de la mañana casi. Bueno, por ahí. No, lo va a ver mañana. Está de vacaciones igual, así que puede ser que sí. Le llega. Te duele la cola, maestro. Así es simple. Ahí está el chofer. Dijo, mira, el facto de la noche, pedir, Mbappé la tiene adentro. El facto de la noche, no solamente eso, sino lo que dijo, si la producción por favor me ayuda, hay una pequeña declaración que se dio vuelta a la tortilla, si la podemos ver, por favor. A ver. No sé si la tenemos, si no tenemos la de chiquita, pero no si sé, la tenemos, no me la acuerdo qué tenemos. Si tenemos, la tenemos, no la ponemos, si no la recreamos. Ahí la está por pasar, perfecto. Pero vos si te la acordás, empezás a contarla porque la están buscando. ¿Qué te acordás? Le hacen una nota, le empiezan a preguntar por PSG, esto y el otro, y le empiezan a preguntar cuáles eran para él los candidatos o cómo veía el Mundial de Qatar 2022. A lo que respondió con una burrada garrafal, para mi gusto, y se dio vuelta. Se agrandó, se agrandó. Porque a lo mejor coincido con lo que dice, pero a partir de que lo dijo y cómo lo dijo,
¿Eso fue cuánto? ¿Dos meses antes del Mundial? Más o menos, sí, mes y medio atrás fue. Haciendo referencia a las eliminatorias de Europa, que eran complicadas, exacto, que en Sudamérica no jugaban contra nadie, que era fácil clasificar al Mundial. ¿Pero lo tenemos o no lo tenemos, viejo? Sí, si no lo digo. Si hay están pidiendo que tenemos un poquito por favor, más, loco, acá los únicos que agarramos la pala son nosotros. Por este cosito, por este cosito me están diciendo, estirá. Porque, claro, nos olvidamos. La pasamos la fiesta el jueves. Claro, si no el jueves, cuando vengan acá. Pero bueno, nada, la cosa es que dijo lo que vamos a ver en un cachito. En otras palabras, bebió. Y también, bebió. Y hasta el Chiqui Tapia salió a contestar, ¿no? El Chiqui Tapia también. Se armó un quilombo alrededor de eso. También es cierto que en aquel contexto, muchos también pensaron, o sea, no es algo que se le ocurrió solamente a Mbappé, muchos sostienen que la eliminatoria europea es más complicada, siempre un cuco queda afuera. Pero si logró, pero ahí está el tema, lo que respondió es válido, porque claramente, o sea, en Europa había una hegemonía total, el último campeón había sido también es en cierto el 2002 que Brasil, o sea, 20 años tuvieron en Europa pasar. Juegan, cuando hay fecha de amistosos, en Europa juegan entre ellos la Nation League, se cortan solo a jugar entre ellos, juegan una copa distinta, un mundial sin americanos. Claro. Y dice, y ellos juegan amistoso entre, juegan con Costa Rica, juegan con Panamá, como que no tienen mucho roce. Pero ellos también juegan con equipo de mierda, juegan contra Malta, sí, contra el grupo, son, es un equipo bueno y cuatro falopas. Mirá, esto es lo que dijo. Ahí lo tenés. Ahí está. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Lo sentí pará, como que me quiso. Hermano, pará, ¿quién claro, flaco. Lo dijo en mayo 2022. Ah, mirá, un poquito más había pasado. ¿Sí? Ya más de un año de esta declaración. Sí. Y lo dijiste, querido, como para mearnos, como para decirnos, tú, tío, eres sudaca. Las pelotas. Te ganamos. Y si quieren, repasamos toda la estadística, porque viene ahora el tuit de Chiqui Tapia, muy bien, ajá, muy bien atendido, él o su CM. Tenudo como Osvaldo, ¿no? Como Osvaldo. ¿Cómo está el Chiqui Tapia? Qué domada, Gerson. Sí. Y lo explicó muy bien. Está declarando. Escuchá, por eso. No, pero no coincide con el papel. No, y claro, Osvaldo, ya sabíamos. Obviamente que vas a tener. Vos sos el tipo que está todo en contra. ¿Qué en contra? ¿El fútbol europeo y los sueños de Sudamérica vas a comparar? No está tan amasado, le podemos competir a cualquiera, hermano. Cosa que se dice. Lo que pasa, pero escúchame, que ¿no le podemos competir mano a mano a cualquiera? No. Mandame el tweet. ¿Tú vas a comparar la liga inglesa con la liga mandame argentina? La liga de España con la liga argentina. La liga. Ellos son superiores, superaron. Antes era dos revés. Equipos, antes dos era equipos. Revés, Sudamérica era superior. Dos equipos. Ellos se copiaron de nosotros en la técnica. Ellos eran velocistas antes. Pero nos compran los jugadores después. Fenómeno, sí, la pelea. Nos compran pará, todo, nos llevan todo para allá. Lo mejor, y eso está bien, pará. Eso es lo bueno. Compraron lo mejor y llevaron un fútbol mejor. Uh-huh. Nosotros traemos lo peor y jugamos cada vez porque peor. No tenemos Vivarache. Y bueno, llamáis como quiera. Entonces tiene razón lo que dice el fútbol de ayer. Para es mí mejor. No jugamos cada vez peor. A nivel selecciones jugamos mejor, papá. Estás no loco. No tiene razón. Tenemos el. Si no estás ¿por qué? Por lo vas a decir. Porque te lo voy a decir. ¿Usted mira que arreglar ya estaba mal? ¿Cómo? No, no te escuché, no te escuché. De la vida total. No es, Argentina lo bailó 80 minutos. Ahí está. Lo ganó bien, gracias, lo ganó bien. Pará, no me entiendes. No, pero Francia bueno, era un equipazo, no es que se tenía que decir. Pero Argentina jugó mejor, Osvaldo, en la final. Bueno, está bien, entonces el Inter tenía que ganar. A Osvaldo, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Decimos que lo tenemos o no lo tenemos. Mejor mundial. Sí, lo tenemos, así con la cabeza. Pero ahora, pará, señor. No, silencio. Sepan, para que la gente aprenda. Silencio hospital, pará. Pero pará, déjame terminar. No, no, porque no quiero que en el tema. ¿Cuántas no, voy a terminar, lo voy a. Bueno, dime en el bocado después, ¿eh? Sí, sí, yo te digo. Esto es un rabo. El bocado. El bocado. Yo te comiste toda la pizza. Después le vamos a dar el bocado. Le vamos a dar el bocado, pero primero. Sí. A partir de ahora, y esto va para vos, Mbappé, y para vos, Osvaldo. No me ataques si no querés que te conteste. Después de esto, pará. Listo, tranquilo. Ayer, totalmente desnudo, como Osvaldo por su casa tomando sol, Chiqui Tapia tuiteaba esto. Argentina campeón del mundo en mayores. Uno. Uruguay campeón sub-20 ayer, a los Thanos también. Dos. Brasil campeón sub-17 y olímpico también. 4. 4-0. ¿Pero cómo? En si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel. Seguí bailando, que te vas a divertir. Seguí bailando. Traten de educar. ¿Qué le ganamos a los traten europeos. No le ganamos a los europeos. Y también le ganamos a Brasil en la Copa América. Equipo, a tu selección. Un equipo que quedó fuera del Mundial ahora festejan por Uruguay. Eso, o sea, no sabes qué carajo hablas y ahora. No, yo quería que gane Uruguay, papá. Yo no, a mí no me interesa. Bueno, vos no sé. Tampoco, a mí, ¿qué me importa si sale campeón Uruguay? Francia, Italia. Yo le quiero ganar a los europeos porque se la pasan canchereando. Se creen acá. Se creen acá, tienen un ego bárbaro. Levantás a las 9 de la mañana para ver
la Champions League. Bueno, pará, ¿y bueno, qué tiene que ver? Y te vení con la del City. Del United, del ¿por qué no te ponen para. El Peñarol y Nacional? Del United, bueno, del por City, eso, no. Nada, hemos hablado con verdad. Pero te estoy hablando a nivel selección. La Premier League es lo más grande que hay, yo lo digo. ¿Qué tiene que ver? Por eso, y a nivel selección que Uruguay. Y además la otra, yo a Inglaterra, perdón, yo a Inglaterra no le digo nada, porque en ningún momento nos faltaron el respeto. Francia sí, Países Bajos sí, los españoles también. A mí no me faltan el respeto. Si vos me faltas el respeto, yo no te voy a faltar el respeto más. A mí si me faltan el respeto, yo no le voy a faltar el ¿yo? Respeto. ¿Sabés cómo falta el respeto? No. Levantando la Copa del Mundo. Porque yo demuestro con fútbol, querido, esta selección está para eso, carajo. Argentina. Melina, ¿qué querés decir? Te veo muy jocosa, te veo muy contenta. Sí, estás convencida. Estamos en modo Barra Brava. No, que o Tim Chiquitapia. ¿Puedes meterte en modo Barra Brava? Tim Chiquitapia toda la vida. No, que él dice son cancheros europeos. Wey. Igual tampoco nosotros estamos muy distintos de. Perfil bajo. La bola de perfil bajo no tenemos nada, los argentinos. Argentinos como hace 6 años Scaloni. Pero me vinieron a hinchar la pelota. Fanfarrones. Vamos que seamos así porque somos la envidia de todos. Pero somos cancheros también. Pero tenemos razón. Obvio, tenemos razón, pero somos cancheros. Y perdón, otra cosa. Hasta el 2026 somos los mejores. Y lo más odiado en el mundo. No. Por algo es que no somos odiados. Por envidia. Por ejemplo, quisiera jugar la selección. Todos quieren jugar a la pelotita como Argentina. No te olvides de eso. ¿Quién? Todos quieren tratarle el balompié como Argentina a la selección. Te compras la remera de Debray, no te compras la de Boquita. Yo no me compro la de Debray, si es un pecho congelado. En todo caso, la de Bruno Fernández. Conclusión. Nunca podemos ser los más odiados teniendo a Messi. Conclusión, Ilon Bumbalé. Me vieron de mi leche en francés. ¿Cómo estamos? No, a mí no. Yo no entro en esa cosa mal educada. ¿Qué programón? Con el perdón de la dama y el Diego, ¿no? Mbappé la tenés adentro. Sí. Con el perdón de las damas. No me dejaron meter el bocado. En los mundiales. Fíjate cuántos equipos sudamericanos salieron campeón del mundo en la historia. Nómbrame. Brasil, Argentina, Uruguay. Tres solos. De ahí no sale. Entonces no sale de ahí. ¿Cuánto hace que no salió un campeón sudamericano en Europa cuando se hizo un mundial? No sabés ni qué decir, te estás trabando con la lengua, flaco. No, me trabo, también puede ser que me trabe. Vos no te trabás y hablas pavada, y yo me trabo y digo cosas bueno, sí, eso es lo que voy. Puede ser. Recién te quedaste en mozzarella. Vos sos periodista y yo no. Ustedes estudiaron, yo no. Yo hablo como sé. No, yo no soy periodista, pero te quedaste recién mozzarella y nosotros tenemos más campeonato del mundo. Uruguay, Argentina y Brasil, más campeonato del mundo, papá. Tres equipos en Sudamérica. ¿Y cuánto querés? ¿Cuánto querés? México, que salga campeón, boludo. Dividilo, ¿cuánto Uruguay? O sea, que quedó en Brasil y Argentina, quedan los mundiales. Nomás potencias mundiales históricamente. No, ¿por qué le voy a sacar el Brasil, mérito? Dos campeonatos del mundo hay tiene. Hay dos nada más. De ahí no salís. Suficiente. Suficiente. ¿Pero cuántos entonces, países hay en Sudamérica? Que son mejores ellos que Sudamérica. ¿Cuántos países si allá hay en Sudamérica? ¿Cuántos hay en Sudamérica? Hay 10. Y vas a decir que es más difícil. ¿Y en Europa cuántos hay? No, digo una cuestión porcentual, digo. Sí. Hay muchas potencias en Europa que son más países todos. Que en Sudamérica. Nigeria, en Sudamérica hay 10. ¿Sacando Brasil y Argentina? Sí. ¿Los africanos son mejores equipos que cualquiera de Sudamérica? No. O sea, pero preferís jugar contra los africanos en lugar antes de jugar contra Uruguay. Bolivia, contra Perú. Pero está Uruguay, está Chile, está Ecuador. Bueno, te voy a elegir. ¿Contra quién preferís jugar? ¿Contra Uruguay o contra Nigeria? Uruguay. No, yo no. Para mí Nigeria es más, pero no, sino es más. Brasil y Argentina están al primer nivel. ¿Cómo? Opa. Brasil y Argentina están. ¿Qué momento de cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? ¿Escuchaste? Alta censura. Yo escuché. No escuché. A ver, sí, me has hablado cuando animaba fiestas infantiles. Ahí está. Pero perdió el intro. ¿Feliz cumpleaños? ¿Perdió el intro? ¿Hay cumpleañito? ¿Para ¿Hay quién cumpleaños? Es? ¿Hay cumpleañito? ¿Hay producción? A ver, ¿quién cumple esta banda? ¿Tenemos torta? ¿Quién cumple? ¿Hay torta también? Si hay torta, yo estoy para cantar. ¿No hay pizza todavía? Ah, está llegando. No, mirá lo que es esta producción. Lleva la chocotorta de Kentucky. Mirá lo que es esta producción. Enfocame acá, mirá. Está un poco. Está Justín. Inclinada, ¿no? Parece Paul Fernández. ¿Ese alfajor es el de la H? Este alfajor no, es capitán. Es capitán. Sobrevalorado. ¿Tenemos velas? Bueno, para esto? No vamos a caer. Por las dudas no hablemos, porque no sabemos si Capitán en algún momento puede estar acá. Claro, Meli. Hablemos bien de Capitán también por las dudas. Esto que venga sin modo Barra Brava, bueno. ¿Tenemos alguna para vender la vela o no necesitamos? Pero no, hay, el esfuerzo de producción no llegó hasta ahí, el juego. Pero. Sí. Por Discord. ¿Qué por es esto? Fede, ¿hay cumpleaños hoy? Hay cumpleaños, exactamente. Ay, feliz cumple, Fede. Muchas gracias, pero no es mi cumpleaños. Ah, si lo hubiesen traído una chocolata de Kentucky. ¿Cuándo cumplís, Abel? El 8 de octubre. Soy libre. Bueno, ¿qué es este cumpleaños? Sí. Antes de hablar de este cumpleañito, Gastón, mirá después el WhatsApp porque tengo algo importante para el final. Okay. Es información en Bar de Copa. Pero vamos al cumpleaños. Hoy es 12 de junio y es el Día del Arquero en la Argentina. Oh,
es el Día del Arquero en honor, en obviamente recordando a uno de los grandes íconos del arco de la historia del fútbol argentino. No es Sandro Guzmán, tampoco es Enzo Pérez, el gran Amadeo Carrizo, quien atajó en River durante más de 20 temporadas. Y el Senado de la Nación Argentina, hace una década aproximadamente, nombró el 12 de junio, porque justamente hoy también se cumple aniversario del nacimiento de Amadeo, quien nació en 1926. Desgraciadamente, en 2020, el 20 de marzo no, nos dejó, pero bueno, su huella en el fútbol argentino es imborrable. Y lógicamente sirve este cumpleanito, este aniversario del Día del Arquero, para recordar a grandes arqueros de la historia argentina, o que cada uno pueda recordar a un gran arquero de la historia de su club, o incluso recordar una gran atajada. Sí. Yo voy a dar mis factos, después cada uno podrá opinar. Para mí, Amadeo Carrizo está en el top 3 de los grandes arqueros de la historia argentina. Después me gustaría escuchar a Osvaldo, que por ahí puede conocer un poco más de esto. Lo sumaría al Pato Filioli, y después obviamente siempre discutible, ¿no? Porque uno puede nombrar a Neri Pumpido, campeón del mundo. ¿Tú estás con nombrando todos los arqueros de River? Claro. Esa terna la veo medio tendencia. Más de historia. Estás olvidando. Discúlpeme, Pato Filió, campeón del 78 con la selección argentina. Sí. Neri Pumpido, campeón con Argentina en el 86. Y son de River. En mi libro es Agustín Rossi. Iba a nombrar también a, ¿por qué no?, al Dibu Martínez, entre los grandes arqueros del fútbol argentino. Sebastián Torrico. Y yo quiero hacer en este caso, como hincha de River, honor a los 6 mejores arqueros de la historia de River, que para mí son justamente Amadeo, el Pato Filiol, Neri Pumpido, el Mono Burgos, Marcelo Barovero y al actual, por supuesto, como que no, Franco Armani. Es una falta de respeto que te olvidaste de eso. Para cerrar mi clip, obviamente vamos a hacer mención a Enzo Nicolás Pérez, que obviamente atajó en un momento importante con los casos de COVID, se hizo cargo con el buzo verde y ese partido River lo ganó ante Independiente Santa Fe, y me quiero dar el gusto sobre el final de recordar una gran atajada, en este caso sí, puedo mencionar una si quieren de River, la selección argentina, de la selección la que vamos a coincidir todos, que se me paró el corazón, al igual que a todos ustedes, la del Dibu, de la selección, hasta que después, obviamente, lo dije antes en francés, lo quiero repetir, no lo puedo repetir porque lo saqué, no importa, pero le ganamos a Francia en gran parte gracias a esa atajada del Dibu Martínez. Y si quiero recordar una de River Plate, para mí una que fue vital para el ciclo de Muñeco Gallardo, vital, porque si ese partido lo perdíamos, cuando Marcelo Barovero le tapa el penal a Emanuel Sirioti, se gritó como un gol, y creo. ¿Pero vos crees que esa jugada cambió el futuro de lo que fue la era Gallardo? Fue clave para enderezar lo que después fue un gran ciclo exitoso. Porque desgraciadamente, porque a veces el fútbol es injusto, por eso es el deporte más lindo del mundo. Decíselo a San Lorenzo. Bueno, por eso mismo. Ese torneo River ya lo había prácticamente perdido con un Racing que era inferior. Sí. Y si River, que había sido el mejor de ese semestre, perdía esa noche con Boca, se quedaba sin el pan y sin la torta de un semestre que había sido muy bueno. Y lamentablemente en el fútbol muchas veces son resultados, no se valora tanto el rendimiento. Y bueno, ese River de Gallardo, el primero de todo en 2014, merecía a ser campeón de algo, y Barovero fue clave para que así sea. Bueno, qué lindo el cumpleañito. No sé si todos coinciden, porque tiró todos arqueros de River. ¿Puedo probar la torta? Fue un poquito muy tarde. Nombre en arqueros de Boca. Nombrame 5 arqueros. Elio Cogatti, Agustín Rossi, Navarro Montoya, Oscar Córdoba. Bueno, tengo todo. Chiquito Romero. Pero Oscar Córdoba. Oscar Córdoba, Bondancieri. Te iba a decir, para mí el 1, que todo chico que pateó alguna vez un fútbol en su vida le quería hacer un gol al Pato. Y el Pato atajaba y se gritaba: ¡El Pato! El Pato fue más que terminó superando. ¿Qué es así? Terminó superando a Córdoba, ¿no? ¿Pero terminó superando a Córdoba? ¿Qué Pato? ¿Pato Filiol o Bondancieri? Y me decían a mí, Gallina, yo nombré arqueros de la selección argentina, no de River. Nombré no, y me pará, Filiol atendí Racing en vez. Me sorprendiste la atajada. Pensé que ibas a poner la de Benedetto. Armani. Mucho más determinante para la final. Lo que pasa es que quise elegir una y rememoré el ciclo de Gallardo. ¿Vos sabés que encima Barovero? Obviamente la Armani también, pero obvio. ¿Vos sabés qué me pasa? Con Barovero no le puedo tener bronca. Porque el hijo de puta atajó tan bien esa parte de la meada. Un tipo callado, aparte, tranquilo, perfil bajo, pero tiró esta. Y Gigliotti, ¿te acordás que los láser? Tan chico. Bueno, pero cada uno puede nombrar su arquero. Por ejemplo, hay uno está diciendo, yo de chiquito gritaba Gavarini, está muy bien. Gavarini. Hermoso. Meli, vos. Yo ya lo dije. Lo dije y lo sostengo. El señor Sebastián Torrico.
Bien. Torrico. Arquerazo, es, milagroso. Es el que tenés en... ¿Máximo ídolo sí. de San Lorenzo? Por pregunta lo menos, seria. Por lo menos para yo mí sí, es de los sí. máximos ídolos, sí. Está ahí al borde. Junto con Vergesio, ¿no? Para vos. Ortigosa. La bandina. La bandina, bueno. Ortigosa y Gosa. Gerson. Gerson, arquero. Tafarel. Top 3 de arqueros. Volvemos Gerson. A la cuestión de edad. Tafarel, Díaz. El arco se llama Mateo Carrizo. Ajá. O sea, coincidís con este día. Que este no, día no, siempre. Si fue el más grande arquero que vi, yo creo que no va a haber uno igual. Sí, porque me dio uno 90. Ese sí fue un adelantado, cuando dicen un técnico. Ese fue un adelantado, porque ese sabía con los pies en ese momento ya. Ah. Te la ponía en el pecho, era un fenómeno. Se comía con ese estúpido sí. porque sobraba. Con guantes, o sea, con guantes. No, con guantes, hay guantes. Gracias a Yacín. La primera vez que se usó el guante acá fue por Yacín. Me cuando vino a jugar eso. Acá. La fue negra. Pero Yacín entregó los guantes y empezó a tajar el fútbol. Amadeo fue el primero en el fútbol claro, argentino en usar porque guantes. Porque Yacín se los dio. Tiene una estapada, pero. Pero Amadeo Carrizo no fue lo más grande. Lo vi pero en la cancha. Gatti gracias también a Dios. Juega con los pies. ¿Qué diferencia hay con Osvaldo para lo que no lo vimos? No es la diferencia que Gatti quiso ser Carrizo. Y eso no lo digo yo. Gatti se quiso. Cuando vino a jugar a River, sí. decían, este viejo no puede jugar más. Lo cargaba, viste que Gatti era sobrador. Sí. Yo era, a mí me encantaba. Un soberbio de mierda, vamos a decirlo. No, lo hacía, era un showman Gatti. No, no, que hace poco no. salió a bardear a Armada bueno, y el año pasó a Messi. Pero no tiene nada que ver. Y llegó un momento. Es español. Y llegó un momento que yo a Amadeo Carrizo lo vi en el banco, porque cuando entró Gatti ya Carrizo cumplía años. Después se fue a Colombia. No, Gatti, pero tiene razón él, Carrizo, un sobrador. ¿Quién? Gatti. No, era más sobrador Carrizo, usted está muy equivocado. Carrizo no, era odiado, pero Canchero, odiado Carrizo. Pero Canchero le fue a hablar a Maradona, no puedes hacer nada gordito y le metió porque cuatro pepas. Era un showman el tipo. Claro, hasta el día mí, de hoy, vos lo bueno, escuchás pelotudo, hoy. Bueno, entonces. No, yo coincido, yo no estoy de acuerdo con eso, pero lo hace con showman, bueno. No porque el tipo es ¿y así. El Dibu no es showman? A mí no me cae tampoco. Lo que dice no me gusta como actúa. A mí no me gusta, pero no lo conozco para hablar. Vamos a hablar, como arquero. Después, como persona, no me interesa y no lo conozco. No tengo derecho a hablar a una persona si no la conozco. Como arquero, pero lejos y no va a haber ningún igual. Pero lo de Dibu es diferente al loco Gatti. El chabón no la boquea. Después, el tipo te lo demuestra en la cancha. Pero no vamos del tema. Te saca de presión. Está bien. Sí. No, a mí no me gusta. Porque si lo hace un arquero contrario, ya que Messi lo que le hizo al colombiano en un penal. Vos sabés que se tiene que patear de nuevo ese penal. Pero vamos, no vamos a desviarnos. ¿Y colombiano? Ah. No podés. Sí, sí. Está fuera del reglamento. ¿Y por qué no lo sancionaron? Está bien, te cayó bien porque fue el Dibu porque sos argentino. No, ahora no. Ahora que fuera por la regla. Eso se podía, eso cuarto el límite del reglamento, Waldo. Eso está bien. Eso es potrero, está bien, importa. No te vayas al tema. Ahora la pregunta es: si en lugar de hacerlo el Dibu, lo hacía el arquero colombiano, ¿sabes qué está diciendo? ¿No durmió? Es arquero. No. Te va a dar asco. No durmió. ¿Y sabes qué te voy a decir? No es el comportamiento de un jugador de fútbol. Ahí te va domado. ¿Qué comportamiento? Ahí te va domado. Te lo digo. No, pero importa. Déjame nombrar terminar. Que no es una falta de respeto. Yo te nombro el arquero. No, pero para que no, porque ahí decís. No, decís que si lo haría otro, no me pongo estoy bien. Estoy seguro que sí. Yo dije, y lo está aplaudí, bien, porque es un bien. Fenómeno. Australia, está Perú, bien. El arquero no sé qué hacía, parecía de Michelin el chabón. Ya está, lo vacunó a los peruanos y nadie se quejó. Es más, tenía acá la listita pero para dónde iban a patear. Billardista. No, pero no banco un arquero lo que felicité. Sacó. Muy bien lo sacó, lo despachó a Perú. Yo respondo lo que veo yo, no me gusta el arquero sobrador. Vos me dijiste si lo haría el rival. Sí, hermoso, lo veo hermoso la copa así. La verdad que eso es una cultura terrible este país. Y vos andás de nuevo en tu casa. Está bien, vos me preguntás a mí. Hay chicos mirando. Si vos crees que el mundo sigas como va. Seguí aplaudiendo a Dibu Martínez, faltando el respeto con la voz. Ahí está, es hermosa, está bien, es hermosa para vos. Yo no, a mí no me gusta. Y no es por la edad, es por respeto. Bueno, está bien, ¿no? Lo hizo el arquero de Australia y lo felicité, papá, un fenómeno. Está bien, listo. Bueno, son opiniones. Para vos, Juancito, ¿quién es el mejor? Top 3 de arqueros. Mejor arquero del mundo, de Argentina, perdón. Tiene que ser uno que caiga bien en todos. O sea, que no sea uno que el hincha de Boca te diga, no, la verdad que no me cae mucho, pero porque en verdad está Juan River. Alguien que no tenga camiseta. ¿Puede ser Torrico? ¿Puede ser Torrico? Un hincha de Boca puso, yo soy de Boca, pero Torrico arquerazo. ¿Puede ser Torrico? Sí, puede ser, sí. No, pero me parece que Dibu Martínez, además de habernos dado un campeonato del mundo, creo que no tiene, por más que él se haya confesado como hincha independiente. No tiene una camiseta, es un patrimonio de la selección argentina, como ha pasado con varios jugadores. Creo que ese es requisito fundamental para. Bueno, con el Goico pasó en su momento, no sé si ha sido de los mejores arqueros. Goico, de lo más mediocre que hubo en el fútbol argentino. Pero, Puede ser. Entonces no se puede hablar de fútbol. No, está bien, el Goico para mí Goico no tenía un gran nivel. Arquero. No era un arquero destacado. No era penales. El mejor, pero de ahí a decir mediocre, por algo llegó a la selección argentina. No dije tampoco mediocre. Pero mediocre. Pero mediocre llega a una selección, ¿qué, papá? Qué suelto que sos con la palabra mediocre. Tenemos un problema con la palabra mediocre. No dije colador. Porque eso es una palabra. No dije colador.
Le digo que es un acabamos de cantar con ella la canción de Italia, la puta que te parió, dejate de joder, como un colador. Voy coche a poner ahorita atajada. Yo lo vi a atajar y a mí me atajó dos penadas. No daba seguridad, era flojo en los centros. Era flojo en los centros. No daba seguridad. Un tipo ¿cómo va a llegar a la selección un tipo que es un colador, hermano? Bueno, escuchaste lo que decís. Bueno, a ver. No llega cualquiera a la selección. ¿Cómo hablás como que si no sabés lo que es el fútbol? ¿Vos sabés que se va a penales? ¿Vos sabés que se va a penales en un mundial? ¿Vos te pensás que no se va a ser un especialista como arquero? Totalmente, pero ¿por qué llegó a la selección? Vos llegás a los mejores. Eric, en una selección, hace un mundial, hace un mundial atajó Willy Caballero. Y llegó al mundial. Entonces digo, pasa. Sampaoli condujo un mundial. Son momentos. Puede ser que haya mejores. Dejalo terminar porque se enoja, dale. No, me enoja porque no me dejan terminar la frase. Habla, quedo mal yo con Goicochea. No estoy hablando mal de Goicochea. Es especialista en ataja penales. Sí. Y se lleva un arquero así. Porque pero vos eso es ser mediocre. Para, esa es la pregunta Argentina, que te déjame terminar. ¿A qué jugó Argentina el mundial ese, si te acordás? Con fundamento. No jugamos jugó, bien. No, jugó a eso, a llegar a los penales. Si querés mirar todos los partidos, sí, no jugó y te bien. Puedo asegurar que buscó el 0-0 porque sí. Se sentía confiado sí. Que pasando el alargue, Argentina así llegó a la final. Gracias a Goicochea por la taja penales. Bueno. Como jugaba Bondancieri en Boca en una época de Libertadores. Entonces a partir de ahí para mí no es mediocre. Dedicó, atajar penales era, no es mediocre. No, era especial. ¿Mediocre qué? ¿Qué voy a decir? ¿Un arquerazo porque atajaba penales? No, bueno, y venía un centro y se le iba. ¿Pero qué le pedís a un arquero? Pará, porque pero yo le pido que sea... Bueno, pero es el mismo fundamento que dice Palermo, mete goles y es lo que tenía claro, que hacer mismo, y dice que es mediocre. Lo mismo. Y, pero es su función, no me parece que sea mediocre. Pero entonces nos gusta todo, entonces no vamos a hablar de fútbol. Este es bueno, aquel es bueno, aquel es bueno. Son todos buenos, no hay mediocre, no hay malo, no hay nada en el fútbol. Son todos buenos. Quedamos bien con todo el mundo, vamos a quedar bien con todo el mundo. Todos los arqueros son buenos, todos son Messi, tampoco son los dos Arangoni, todos son fenómenos del fútbol. No. Uruguay tiene un equipazo, Perú tiene un equipazo, Chile tiene un equipazo, Argentina tiene un equipazo. Bueno, quedamos bien con todo el mundo. No te calientes, lindo, Bocha. Con la gente, así se aprende. No te calientes, que te van a no me caliento, pero entienda dónde voy. Pero sí, pero está bien, pero una cosa es decir, no es el mejor. Goico no fue el mejor para mí tampoco y creo para mediocre, nadie. Mediocre dije, si no es el mejor porque mediocre. Pero no ser mejor y mediocre hay un montón en el medio. Por eso, poneme un nombre. Si hago un arquero, saca Goicochea. Normal. Que no te gusta. Fue regular. Arquero regular. Arquero normal. Arquero regular, ahí va. Y mediocre normal. No, mediocre para mí. Es regular, mediocre, normal qué es. Puede ser un buen arquero. No, hay tema. Bueno, ¿qué viene después normal? ¿Qué viene después regular? ¿Qué viene después normal? ¿Para arriba o para abajo? No, para arriba. ¿Qué viene después normal? Muy bueno. Bueno. Muy bueno. No, bueno. Bueno, muy bueno. Por eso, para mí no era bueno. Bueno, muy bueno. Normal. Mediocre. ¿Qué es más bajo que mediocre? Trump, nada, no, jamás digo por eso, nada. Mediocre es lo más malo. Reemplazable. Pero mediocre es un 4. Igual es a más malo. Aguardo, mediocre es un 4. Claro, mediocre es igual a más malo. Mediocre es un 4. 4-5. Creo que es un 10. Regular, 4-5. Y malo es 0. Bueno, regular. No dije 0. Bueno, mediocre es un 2, boludo. No. Mediocre ser un 2, un 1. ¡Regularcito! Le voy a pedir al chat, y a esta mesa. Es el problema que no entiende. Vamos a empezar a ponerle puntaje a estas cosas, porque siempre, si no, estamos hablando de lo mismo, pero con nombre distinto. Entonces, crack es un 10. Sí. Muy bueno es un 8. Regular es un 6. Mediocre es un 4. Y malo es un 2. No, para mí mediocre es para mí mediocre regular. 5, 6, 4. Ahí, 5, 6. No, pero ahí está el tema. Para mí normal es una cosa y mediocre es otra. ¿Cómo? Claro, es diferente. Normal es normal. Pero no me lo digas. Y mediocre es mediocre. Yo te digo a vos. Ahí tenés la definición de la Real Academia Española. Ahí nuestro CM. ¿Qué mediano regular? Ahí está. Mediano regular. Pero lee todo, Waldo, lee todo. Dice, tirando a malo en cuanto a su calidad. Claro. Y bueno, yo no digo malo. Es entonces, menos soy bastante regular. Bueno que no quiero decir. Yo sé que es así. Pero es menos que regular. No digo malo porque cae chocante. No, te digo una cosa. Porque no hay malo en el fútbol. Y no comparto lo que dice. Yo no vas a leer un diccionario para decir cómo juega un jugador. Está bien, no, pero bueno, quiere decir que... mediocre, regular. No, pero te digo, en para mí. No hay malo. Escucha. No hay malo. Bueno, deja hablar. Es menos que regular. Para mí, mediocre es un jugador reemplazable. Que si lo pones o no, es exactamente sí, lo bueno, mismo. Sí, bueno, Goicochea eso. No. Menos para los penales. Algo bien hizo, porque los penales lo ponías a atajar a él. ¿Y qué penales más le vas a pedir a un arquero, papá? Ah, cataje penales, está bien, listo. Bueno, muchachos, vamos a los gente. Penales. No, está bien, no. Está a ver, bien. Vamos por cerrado el tema después. No, definiremos. Qué lindo aclararlo, porque capaz que la gente no entienda. No, ¿por qué? Vamos a entender, para que me entiendan. No, pero creo que estamos ya, hablando de mediocre hace 10 minutos, ya se entendió. Ya te explicaste, pero vos, siempre después, digo mediocre se y se enoja. No. Bueno, por eso, ahí lo discutimos. Para vos mediocre es un 5. Claro, después podemos coincidir o no, pero vos ya explicaste tu punto, me parece que quedó claro. Está bien. Pero hablando de mediocridades, perdón, Fede, no sé si querías decir algo. No, quería saber si ya cerró, porque yo quería cerrar el programa con información. No, todavía tengo un temita más. Porque hablamos de mediocres, de equipos mediocres. Sí. Y creo que la noticia de la semana, que nos madrugó a todos,
fue la llegada de Lionel, el 1, claro, a una liga como la MLS, de la que pocos tremendo datos teníamos. Yo creía que Mickey jugaba de enganche en Orlando City, creía que venía por ese lado. Me tuve que desayunar de cosas de la MLS porque la verdad era una liga completamente desconocida. No sé ustedes, chicos, si se pudieron poner en tema. Claro, atención, ¿eh? Ahora si tenemos un poco que más todo de información, claro. Soccer. Muy poco, tengo que ponerme más. Tenemos que contratar a Apple TV ahora todo. Nueva aplicación, para... claro. ¿Alguna vez vieron un partido de la MLS? Yo te juro que vi un partido de MLS. ¿Viste un partido de MLS? Uno de Atlanta. Pero estaba, no sé, estaba Heinze, me gusta como... Pero como... te habías fumado algo, ¿no? No, no, en una previa. Fragmentos. Era tarde, era tarde. ¿Vos un highlight? ¿Maybe algún partido de la MLS? No. Un Frasquito Morales, jugaba Frasquito Morales, querías ver un golazo casi. ¿Sabes cuando vi? ¿Sabes cuando vi un par de fragmentos, no partidos en totales, pero sí en vivo? Cuando estaba Tati Castellanos con Máximo Morales, que sonaba para arriba. Claro. Para ver la Tati Castellanos. Ahora vuelve. Osvaldo, ¿vos viste MLS? No, de ahora. No, pero has visto. Yo creo que la gente está equivocada. Ajá, en la MLS hay muy buenos jugadores. Hay muy buenos jugadores. No es la época del Cosmos, bueno, que iba la gente a hacer un show para crecer, sí, el fútbol. Estados Unidos creció mucho futbolísticamente. Sí, eso es verdad. Sí, mirá, bueno, el partido de la MLS, hay muchos mejores equipos que lo que hay en la Argentina. Es una liga polémica. Bueno, sí. Y mejores jugadores que lo que hay en el fútbol argentino, que somos los campeones del mundo, de Brasil, lo que quieras. Es como la jugada. Es mejor que la liga mexicana, seguro. Seguro. Te lo para mí es la... Bueno, no, que hay buenos jugadores. Fueron progresando. Es otro país que progresó futbolísticamente de lo que era. Más todavía se nota. Antes era el vóley, no sé, el béisbol, no sé qué era. Venga, encantaría, claro, que vengan un par de equipos acá. Definamos, de también sí, partemos, claro, del punto que le dicen soccer al fútbol. Sí, ya, ¿no? Eso ya es polémico. Es como el Osvaldo de las ligas, ¿no? Es como la más polémica. Sí, la más polémica. ¿Por qué? Porque hace unos años, no sé si lo tenemos ahí punteado, ajá, vos decías, bueno, empatan. ¿Qué pasa en una liga común cuando dos equipos empatan? Tiene un punto para cada uno. Bueno, no, en esta definíamos penales. Sí, pero ni siquiera penales de apoyar la pelotita y patear al arco. ¿Y cómo hacía? Mirá, tenemos para ver cómo se definía por penales en la MLS hace hasta un par de años, no mucho, sí, más. Avanzaban con la pelota. Avanzaban con, sí, la pelota. Digo, como la quinta. La paraban en el punto. La ponían en el punto. Mirá. Como el hockey casi. No. Claro, como el hockey. Como el hockey. Sí. Penal australiano se llama. Claro. Marote, en cara. Marote. Está bueno, pero me da como lo que hacías en el colegio. Claro. Pero medio flojardo, ¿no? Para mí esto te desnuda un poquito más. Tenés que ser habilidoso para hacer un mano a mano. El arquero va. Arquero. Mirá lo que hace. Fuerte al medio. Sí, yo me acuerdo de esa época siempre, sí. Y ahí va este. Sí. Ahí va. Pero ¿qué pasaba si el arquero... Ahí se lo mete. Pero ¿qué reclama? ¿Y qué reclama? Porque si el arquero la toca, la jugada se termina. Pero ¿qué pasa si el arquero se lleva puesto un jugador? En medio de un... En una definición por de este, claro, estilo. Ahí la definió. O lo rompe como Orión. ¿En qué año fue eso? Esto fue en los 90, por la ropa además que usa. Mirá, ¿qué pasaba con algo, una jugada a como ver esta? Mirá, a ver, ¿qué se cobra? Penal, ¿eh? Penal y penal. Claro. Penal más penal. ¿Qué pasa? Ah, es otro penal. Es otro penal, si entra dentro del área, es otro penal. ¿Pero qué hace? Claro. Bueno, había otro penal. Entonces patea el penal, pero no, bueno. No pateaba el penal. No, pero no, no, un crack, boludo. Un fenómeno el arquero. No, no, espectacular. Esta es la cosa que tiene la liga, boludo, donde va a jugar. Espectacular. Lionel Messi, ¿no? Y medio que se miraron como que no sabían qué cobrar. ¿Qué hacemos? Bueno, cobramos penal. A favor de los Yankees, divertido. Así llegaron al fútbol porque le hacían medio, como yo para divertirse. Le hacían así y ellos para hacer un show. Así bueno, empezaron. Te puedo asegurar que iba a haber un seguro. Dijo Tony Meola. Tony Meola, mirá vos. Buen arquero. Bueno, pero... Yo en Estados Unidos, ¿sabés también lo que tiene? Hoy todos nos preocupamos por, bueno, sí, ¿qué cobró el VAR? ¿Qué dijeron en el VAR? Sí. ¿No? Polémica, ¿Dónde el software? Claro, la línea. Sí. ¿Qué le dicen al cuarto árbitro? ¿Qué habla el cuarto árbitro con los técnicos? Bueno, vos si pagás el Pack Premium, sí, la MLS, tenés la juez cam. ¿Tenemos la juez cam? Juez cam. Claro, entonces vos ahí, ponele. Mirá, tenés la cámara del árbitro. Arre. Me está agarrando, le dice. ¿A dónde está? Ah, el pacto no, me agarra. ¿Sabes lo que sería eso en Argentina? No, se ve las puteadas, no que nos enteraríamos, mirá, ¿no? Ahí va. Porque esa de taparse la boca no corre más, ¿no? No. Ahí cagaste. Mirá cómo corre el árbitro. La gente pagaría... Está buena esta cámara, es un toque FIFA. Fortuna, por es esto. Un toque... De Miami, no sé. Que el dueño vende ahí el hermano de Higuaín, Pipa. Del Pipa, sí, Fede. Bueno. Que tiene ¿cómo, que rosa, no ¿cómo está en la tabla el Inter último, de Miami? Último, eso sí. O sea, el último, mirá el nivel que tiene la Liga Yankee, que el último de la Liga puede contratar a Lionel Messi para salvarlo del deseo. O sea, acá traemos a Caruso Lombardi, sacapunto. Necesitamos un
Caruso Lopardi, un Socielinski. Claro. Y los Yankees se agarran y llevan a Messi. O sea, ellos quieren la mejor de la historia para salvarse. Es igual, show. Otra cosa, no tiene ascensos y descensos la liga. Bueno, eso es increíble. No tiene descenso. O sea, increíble. Más último y no pasa nada. Cero descenso. Cero descenso. Claro, que nunca, que cero nunca descenso. Hay un equipo grande, un equipo chico. No hay gastadas, no se gasta. No, el partido no pasa nada. No, lo que sí vamos a ver si lo puedo garantizar yo. Van a venir cosas locas. Jugadores, pues en la realidad, si va al mejor, ¿por qué no contratar a más? Pero ya hay, habla de... pero ya bueno, ahí tiene un tope de gama. Piti Martínez no está jugando. En Arabia. En Arabia. No, estaba, ¿no juega en Estados Unidos? No, no juega en Estados Unidos. No, pero estamos hablando que vaya al Inter. No, pero digo claro. Que vengan al Inter. Se hablaba de Busquets, de Alba, no, ahora. Sí. Y así van creciendo, lógico. Pero bueno, a ver, sí. Más gente, decir que más plata, todo es plata. Yo creo que nadie lo puede abonar, pero sí. Tengo miedo que Osvaldo sí. Me preocupa. Me preocuparía que abone con esta teoría. La MLS con Messi y con estos jugadores que estás diciendo, Osvaldo, ¿vos decís que es más que la Liga Argentina? Espero que digas que no. Es una pregunta, la verdad, una pregunta media tonta, la verdad. Pero, Argentina es potencia sí. Futbolísticamente. Lo mismo que te diga el básquet argentino, es igual que el básquet de Estados Unidos. Bueno, pero son mejores ellos. Futbolísticamente son mejores. Pero le ganamos. El problema es que si seguimos así y Estados Unidos sigue creciendo así, va a ser mejor Estados Unidos que Argentina. Argentina viene. No puede pasar. Hasta nivel, no va a pasar, está bien. Ahora, fíjate, te digo, pero fíjate que Messi tuvo la misma cabeza que yo. Yo dije, cuando dijeron dónde iba, yo dije, yo elegiría Miami. Pero Messi, porque si tiene ganas de arrastrarse a Miami. Exacto. Vale, dale. Es inteligente, que ese quedó también. Yo hubiera elegido Miami también. Pero vos para tomar la playa nudista. No, Messi. Yo te dije, me iría a Miami. Yo soy Messi, sí. Me voy a Miami. Terminó bueno. Jugando en Miami. Bueno, por eso. Pero no bueno, es pero vos sos Osvaldo y estás en Miami. Según ustedes, yo estoy loco. No. ¿Te escuchó, Leonel? Ahora, no, tiene mucho que ganar Messi, no en plata, tiene mucho que ganar. Me mata porque que... estoy seguro que mañana, lo dijiste vos, está por el descenso, está último. Yo te puedo asegurar que mañana sale campeón y es otro logro de Messi. ¿Pero tiene mucho que ganar o poco juega que mucho, perder? De perder nada. Porque la Liga Yankee... De perder nada, Messi ya ganó todo. Por eso, poco de que ganar perder. Mucho más. Ganaste otro récord, no, otro récord no tendría. Nada que salga campeón ese equipo que está dando lástima. ¿Qué leíste, Meli? Bueno, está bien. No, que Nico Pepe puso, ¿se imaginan a Espinosa con esa cámara? No, ya. No, las cosas que nos enteramos. Pago fortuna. Sí. Tremendo. Bueno, tenemos otro dato del Inter de Miami. Sí. Vieron que se decía que la uña del pie de Messi era más grande que el PSG. Todos llegamos a esa conclusión. Sí. Bueno, sin duda. Podemos decir ahora que los hijos de Messi son más grandes que el Inter de Miami. Y es un facto, ¿eh? Que el hijo Inter más chiquito de Messi. Sí, porque el Inter de Miami se fundó en 2018. Sí, los hijos de Messi son más grandes que el Inter. ¿Viste lo que ponían? Yo soy fanático de 2015, le decía flaco. El primer partido del Inter fue en el 2020. O sea, nació con San Paoli. Vos con tus amigos, vos con tu equipo de amigos, tenés más historia que el Inter de Miami. Un escándalo. Si vos hace 5 años te juntaste todos los lunes o los martes a jugar con tus amigos, ya tenés más pergamino que el Inter de Miami. No, pero lo que no tenés es... Claro, no puede llegar. Pero acá, la ruleta, ¿no? La Villuya. No, claro, en vez del Inter, Bar de Copas. Bien. Y lo metemos la MLS, un equipo más. Mira, muchos requisitos no hay. A Messiniti, no sé, algunos. Sí. No nos preocupamos, porque por la cancha. Kentucky, por la cancha, problema no va a haber. Termina la temporada, zafamos del ascenso. Kentucky ya lo tenemos. Nos falta el estadio, display. Igual te digo, los jugadores no van a ser. Claro. En el estadio no hay quilombo, porque tenemos la voz del estadio, ya está. Tenemos hinchadas. ¿Qué pasa con el estadio? El estadio del Inter de Miami sí. Es una cajita de zapatos. 18.000 personas. Sí. O sea, 18.000 personas. Está hecha. Para esto, en serio, una va a ser una de tubos. No, va a empezar a ser. Pero 18.000 personas es un escándalo. No, es la cancha. Tenemos la foto de la cancha ahora mismo, como para que tomen dimensión de lo que es la. Eso es la cancha del Inter de Miami. No, es el Carminati. 18.000 personas. El Carminati tiene 18.000 personas. Sí. Olimpo más grande. Sí, hablá, ese grande del sur, el más grande del sur. Y bueno, pero mirá, o sea, el Inter podría tener una cancha más grande que la de Olimpo. Bueno, también otra cosa es que, a ver, ¿qué se dice acá con los barra brava y los dirigentes? No puede haber connivencia, ¿no? Y no. O sea, ¿usted se imagina a Brito escabeando tetra a la esquina con los borrachos de tablón? No, en los quinchos no. No, bueno, ¿ustedes se imaginan a Mial para avalancha con Rafa Diceo? No, ahí está Ander Herrera primero. Después habría que ver ese lugar para Mial. Bueno, por eso hay que decirlo. Por lo menos no en público. Pero sería escandaloso. Sí. No sé en privado. Bueno, privado no sabemos, pero en público no lo harían. Ahora, en Miami pasan estas cosas. Hay una impunidad terrible, viejo. Hay impunidad. O sea, vos mirá, está la barra del Inter. Y de golpe. La va y sí. Mirá quién aparece. Él, David. El presidente. Se pone a saltar ahí y le tiran.
Bueno, esto, no, primer mundo. Yo quiero un presidente así. Primer mundo. ¿Cuándo votamos? ¿En octubre votamos? Sí. Yo Beca, quiero votar un presidente así. Beca era un fenómeno, dámelo siempre. Sí. El chabón no tenía dónde invertir, le dijeron, armamos un club. Claro. Sí. Ricky Ford maneja la barra, dice Valentina. Sí, bueno, hay que ver esa barra, ¿no? Claro. Hay Cacho que hablar después. Es el barra brava sí. principal. Argentino. Igual ya otra facción, la parte de la familia, salió. Bueno, la familia se debe llamar porque son poquitos, ¿no? Porque una hinchada de 18.000 lugares y la familia claro. entran todos ahí. Salió a decir que Cacho no es el capo de la barra. O sea que claro. ya hay quilombo para ver quién es cuál es la barra que. Tiene más gente que Vélez vaya. Igual, eso estamos más que claro, ¿no? Sí. Seguramente. Tiene más hincha que Vélez, 18K. Bien. Sí, hay muchos argentinos, llamativo, en Miami. No, no porque haya argentinos en Miami, sino sí, creo que la barra es toda. La barra latina. Sí. sí. Bueno, yo hablé con un. Ese no era el Papu Gómez, pregunta el CM. Hay que ver si era. No, bueno, no. ahí me quedó la duda, si era Beckham o el Papu. A ver, era Beckham, era Beckham. Después hay que chequearlo bien. Era Beckham, era Beckham. Pero bueno, antes de irnos, pará, porque tiene. Fede tiene información. Fede tiene sí, información. Porque si es bar de copa, vamos a hablar de fútbol. Ajá. Tenemos que tener cierta información. Porque ya no estamos por ir. Sí, yo estoy esperando la Zapi. Porque. La Zapi tiene que venir. Mientras nos espera las pizzas de Kentucky, decimos rápidamente que. ¿Entra o no entra? ¿Van a entrar? La jornada de este lunes finalizó con dos partidos, Instituto 1, Racing 1 y perdió Vélez con Argentino. Entonces acá tenemos la tabla actualizada. Ajá. Pero yo le di un gusto a Eric, porque él me dice, mostrá los 10 primeros. Ahí están los 10 primeros, lee los dos. De verdad, está. Veníamos bien, veníamos está. Para comer la pizza, boludo, dejate hinchar River la pelota. Primero con 44, aplaudo, segundo aplaudo, Talleres con 40, con un partido más Talleres, San Lorenzo quedó con 37, Estudiantes que tiene uno menos, juega mañana, tiene 35. Yo soy de Talleres. Central 34, Lanús 33, Belgrano 31, Defensa 30, Argentino 29 y vos, digo, Godoy Cruz 29. Ahí están los 10 primeros. Yo soy Talleres, vamos a la T, loco. Vamos a la T, papá. Está medio bajón la parte sí, derecha bueno. del programa. No, está, mirá lo que es. Mirá lo que es. Mirá esta parte del programa. Hay que poner los violines. ¿No? El de San Lorenzo. La de San Lorenzo. La de Vareiro, quedábamos con 39. Pero tranquila, ¿vale? Tranquila, porque yo sé que ahora vamos a levantar la noche. Nada que una pizza de Kentucky no. Yo tengo fe que esté por sonar el timbre. Yo tengo fe que esté por llegar. Kentucky nos salve la noche. Chao, ya me voy. Está el portero. Pará, el portero. Qué timbre, Gerson. Que chile que pase. ¿Quién es? ¿Podemos ir? Pasá. ¿Quién es? Pasá. Ah. Sí. A ver. ¿Llegó? Mirá que serví. Pasa para acá. Mirá que serví. Pasa para acá. Olé, olé. Mirá que serví. Olé la mozzarella, pa. Mirá un aplauso, viejo. Me encantaba. Qué pizza, Gerson. Qué pizza, Gerson. Tomá, tenés una por ahí. Si esta no es la pizza. 80 años. La pizza, ¿dónde está? Tiene más años que el Inter de Miami. Vamos a tirar un facto. En mis libros, ahí. La mejor mozzarella de la historia la tiene Kentucky. Qué lindo. Y con esto lo vamos. Yo con este olorcito no puedo seguir. Habremos salido de cancha de Vélez para comer en Kentucky. Qué lindo. Bueno, vamos a la mierda. Yo con esta pizza no puedo seguir pensando. Qué buena pizza. Sí. Nos vamos. Gracias, Kentucky. Gracias, Chiquis. ¿Qué dice acá? ¿Qué pizza, Gerson? ¿Qué pizza, Gerson? Dice la caja. Es un buen eslogan ese. Hermoso. Che, buen eslogan ese. ¿Qué pizza, Gerson? Bueno, vamos con una aceitunita para retirarnos. Y bueno, nos vamos. Chao. La semana que viene, que tengan una linda semana. Y bueno, pídase una pisita, pídase una pisita. ¿Qué pizza, Gerson? Compartan. ¿Qué está aquí? Llámelo.